Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó el remanente de 7000. La quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo te envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Primero y restaurará todas las cosas. He aquí Dios te envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena Nicolaismo y Balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traerle regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ve aquí Dios envió al profeta Elías. El corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, es un mensaje liberó un remanente de 7000. Y es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos
viene primero y restaurará todas las cosas. Oh, he aquí os envío a profeta Elías y llenará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y que sabe traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías y él hará volver el corazón de los hijos primero y restaurará todas las cosas. Oh, he aquí os envío al profeta Elías, a Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Oh sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
los sellos abiertos están. Y revelan su perverso plan. Oído la trompeta sonar. Acepto mi liberación. Camino voy a heredar. Destruyo el el enemigo cayendo en tal, porque una liberación total, solo por guerra se obtendrá. Necesario pasar por Samaria, allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Si me pides
ti, que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ven, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ven, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ven. Escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, lo redimido, siguen al Cordero por donde quiera que va. Entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ver, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ven los patos hoy, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla estructural está tomando lugar. Venid y ven, es el juez supremo revelando su autoridad. Lo redimido, siguen al Cordero por donde quiera que va. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti
que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ven, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ven, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ven los pasos hoy, juntándose antes del vuelo. Cultural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos, siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la premia en ella, y después restaurará a su posición original. Venid y ven, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ven, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ven los pasos hoy, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ven, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, siguen al Cordero por donde quiera que va. Palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ver los pasos juntándose antes del vuelo. Escritural está tomando lugar. Venid y ven, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Los redimidos siguen al Cordero por
siete sellos ahora podemos ver toda la Biblia. Y el desenvolvimiento del plan de redención, Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén, y después le hizo una nube con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a ese lugar, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero abierto los siete sellos, ahora podemos ver toda la Biblia. El desenvolvimiento del plan de redención, Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén, y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, de Israel eran el peso que te ha costado al Mesías tu redentor, y seguirán a Cordero por donde quieran llegar. En el tiempo de la fiesta de creación, el revelado hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esta es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial para que nos guíe en todo lo que hagamos. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este privilegio y la oportunidad, Padre, que tú nos das, Señor, a cada minuto, cada instante, Señor, mientras pasamos por este mundo peregrinando. Oh, Señor, no sabemos qué tiempo más estamos aquí en la tierra, pero tú enviaste tu palabra de vida eterna, oh, Padre amado, muchas gracias. En esta tarde queremos continuar, Señor, con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Oh, Señor, tú enviaste el último mensaje
mensaje a este mundo, Padre. Apocalipsis 17 entró en la cena, oh Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas, oh Padre amado. Y hoy nos encontramos en esta realidad de Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh Padre, muchas gracias por ese privilegio. Iniciamos este compañerismo esperando que tú vengas en la cena, Señor. Sabemos que tú estás en este último tiempo en tu Santo Espíritu, Señor, a través de tu palabra vindicada, oh Padre. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Solamente una vez más, Señor, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1963. Vamos a continuar en los párrafos 52. Vamos a regresar un párrafo para formar el cuadro. En el párrafo 51 dice, nos llamamos una nación cristiana. Llamamos a nuestro pueblo gente cristiana. Un día estuve en el África cuando el Señor trajo sanidad a un hombre que estaba muy deformado y a un niño bizco. Y ver las cosas que el Señor hizo allí como en 15 minutos. Yo pregunté cómo en una multitud de 250 mil personas a quienes les daba, estaba hablando allá en la ciudad de Durban, ¿cuántos recibirán al Señor Jesús? Se levantaron como 30 mil personas. Ellos después dijeron que yo tenía 15 intérpretes y que habían entendido de ellos que el llamamiento era para sanidad divina. Yo entonces les dije, yo quise decir salvación. Luego hice que los intérpretes le repitieran. Y dije, todos los que me entienden, ellos llevaron consigo pequeños ídolos, salpicados con sangre, uñas de leones y toda clase de superstición. ¿Y ustedes lo que me creen y quieren apartarse de sus supersticiones y servir al Dios que ha hecho posible que este hombre sea sano como lo han visto suceder hoy, regresándolo aún a su juicio cabal? ¿Ustedes lo que quieren recibir como su salvador? Muestren su sinceridad, rompan sus ídolos y tírenlos al suelo. Aquello fue como una tormenta de polvo. Párrafo 52. Un segundito, por favor. Vamos a continuar. Párrafo 52 dice... Parados allí, había mujeres que estaban desnudas, cubiertas apenas por un guayuco que colgaba delante de ellas. De la cintura para arriba estaban desnudas. Les dije, levanten sus manos y oren la oración del pecador y digan, Dios, sé propicio a mí, pecador. Les dije más, sobre el mismo lugar en donde están parados, levanten ahora sus manos y acepten el bautismo en el Espíritu de Cristo. Algunos ministros de aquí les bautizarán en el bautismo cristiano. Y cuando aquellas mujeres levantaron sus manos, no sabían cuál era su diestra ni cuál su sinistra. Aquí estaban desnudas, pero cuando salieron, cruzaron sus brazos sobre ellas para cubrir su desnudez. Y así salir de la presencia de la multitud. Un minuto de tiempo con el Señor Jesucristo les hizo saber que estaban desnudas. Y hoy, año tras año, nos desvestimos más y nos desnudamos más. Luego a esto lo llaman Dios. ¿Qué ha hecho que esto suceda? Su organización ha permitido que esto sea hecho. Correcto, el sistema de cual usted fue sacado para salir libre de esas cosas. Las volvió a traer de nuevo sobre ustedes. Espero que esto no le suene sacrílego. No es sacrílego, es la palabra de Dios. Ciertamente que lo es. Párrafo 53. Y hallamos que mientras Sansón estaba allí recordando su error, en su conciencia interna, viendo lo que había hecho,
que había fallado a Dios y que también había fallado a su pueblo, estando ahí como un ejemplo, pensando en lo que fue y en lo que ahora era cuando estaba pensando de esa manera, clamó: oh, si la iglesia en esta noche se quedara quieta por un minuto y mirara hacia atrás, hacia el día de Pentecostés, que pudiera recordar en dónde comenzó y darse cuenta de la condición a la cual la ha traído nuestros credos y nuestras discusiones, y que clamara de nuevo. Sansón clamó: Señor, venga a mis dos ojos. Si tan solo pudiéramos pronunciar esta misma oración penitente: Señor, estas cosas me han cegado durante todo este tiempo. Él sabía que había un precio que tenía que pagar, y usted también lo sabe ahora. 54. Meda, mi esposa, me dijo: tú vas a través de toda esta nación de aquí para allá todo el tiempo predicando, y luego regresas y la gente sigue haciendo las mismas cosas. ¿De qué les ha servido? Le dije: en el día del juicio habrá una cinta grabada, la gran cinta de Dios. Usted no es ignorante de estas cosas. Dios no dará a conocer a través del cielo. Él tiene que tener allí una voz por la cual habrá de condenar al mundo. Y esa voz es la voz del Evangelio. Haz venganza, oh Dios, de mis enemigos. Venga a mis ojos. Ellos me los han sacado, Señor, y aquí estoy. Sansón supo también que había una posibilidad de que Dios podía oírle una vez más. Ahora, en su condición, aún había una posibilidad. ¡Oh, iglesia! Aún hay una posibilidad a pensar de todo lo que has estado haciendo. Hoy oímos de decisiones y más decisiones. Decisión significa una piedra, una confesión, como he dicho en ocasiones anteriores. ¿De qué sirve una piedra si usted no tiene un maestro albañil con una palabra ayuda para cortar esa piedra y ponerla en su lugar en el edificio? ¿Qué bien hace el hacer una decisión si usted sigue permitiendo que los hombres y las mujeres continúen tal como son, simplemente unidos a la iglesia? Eso es como un montón de piedras que no están formadas para nada. Lo que necesitamos es un maestro albañil, un nombre con la palabra de Dios, con poder vindicado para probar que Dios le ha enviado a estremecer a esa iglesia, cortando todas las cosas mundanas y así transformarla en piedras, hijos e hijas de Dios que irán a formar ese edificio. Ciertamente, así es correcto. 55. Él conocía la posibilidad de que Dios podía oír su oración. Si tan solo pudiéramos hacer eso en esta noche. Jesús dijo, cuando estuvo aquí en la tierra, Juan 14:2, el que en mí cree, las obras que yo hago también, él las hará. La Biblia dice en Hebreos 13:8, citado un poco más antes, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Podemos llamar esta vida que está en nosotros, vida denominacional, la vida de Cristo, y hacer las cosas que hacemos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? ¿Por qué? Si tan solo tuviéramos 5 miembros en nuestra iglesia, digámoslo la verdad, hay una posibilidad. Y digamos ahora lo mismo, hay una posibilidad. Pero la gente de hoy día no parece que captan la visión como Sansón la captó. No parece que la captan. Piénselo. Dicen, bueno, yo estoy bien fundado y tenemos buenas iglesias y no tenemos necesidad. 56. La Biblia dice que esta rica edad de la Odisea no tendría necesidad de nada, pero que no sabría que estaba desnuda, ciega y miserable. Ni siquiera lo sabría. Ahora, si usted viera a una persona venir por la calle estando desnuda y ciega, y si usted pudiera advertirle de semejante condición de desnudez, de tal manera que hubiera la necesidad de conducirla a algún lugar para cubrirla, pues habría una posibilidad. Si tan solo usted pudiera retirar a esa persona fuera de la calle. Pero cuando dan la vuelta sin tener los poderes mentales suficientes para saberlo, de la misma manera la iglesia no tiene hoy el suficiente poder espiritual para saber que está desnuda, miserable, ciega, cuitada y pobre. Cristo está del lado afuera, llamando y procurando entrar.
Y yo, todo eso. Tú dices que no tienes necesidad de nada. Yo sé que esto es extraño para algunos de ustedes, pero es la verdad de Dios. La palabra de Dios así lo dice. Ellos no captan la visión. Usted no puede hablar de lo que ellos necesitan y simplemente se los escapa. Quizás a sí mismo podría haber un poquito de convicción, pero mañana todo se habrá olvidado. Luego regresan de nuevo a jugar sus farajes y a sus otras cosas, entregándose a ellos. Todo se los habrá olvidado. 57. Dios puede hacer algo para alguien y dicen, bueno, simplemente sucedió. Ve usted, el diablo tiene sus metas de tal forma tan envenenadas en esas cosas, hasta el punto de que ni siquiera saben a dónde están ellos mismos. Pueden batir sus manos, decir amén y danzar en el espíritu, pero eso no quiere decir nada. Yo he visto a los paganos hacer eso, correcto. Tienen grandes reuniones. Usted dice, todavía tenemos avivamiento, hermano Branham. ¿Qué clase de avivamiento tienen? Lo que tienen ustedes son reuniones de iglesias. Párrafo 58. Fue allá en Kentucky, en donde acostumbrábamos a llamar a estas reuniones, reuniones prolongadas. Y eso es en sí lo que hace que se prolonguen, pero llegan a estar muy viejos del atractivo del evangelio. Correcto. Nos dicen, tuvimos una reunión. ¿Sabes algo? Pudimos obtener que el doctor tal viniera a la ciudad y tuvimos millares. Todas las iglesias cooperaron juntas. ¿Qué hicimos? Tuvimos un avivamiento. Tornen al pueblo de nuevo a la palabra de Dios y Dios entonces obrará en la iglesia. ¿Qué hicimos? Tuvimos una serie de reuniones relumbrantes de oro del mundano. Correcto. Eruditos y tetralidad de Hollywood. Usted dice, esos son los bautistas. También son los pentecostales. Correcto. Sobre la plataforma hay mujeres saltando y danzando, de apariencia horrible, con vestidos ajustados al cuerpo. ¡Es una vergüenza! Casi no puede hallar palabras para definirlos. ¡Es una vergüenza! Y allí hay hombres sentados gritando, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Qué clase de espíritu tiene usted? ¿Usted cree que Jesús gritaría ante tal cosa como esa? Ella condenaría. ¿Qué piensa usted de lo que sucedería si Isaías, Jeremías, Amós o alguno de los profetas del Antiguo Testamento se levantaran en la escena como lo hicieron en el pasado y vieran las cosas que están sucediendo? ¿Cómo clamaron ayer en contra de ellos diciendo, el Dios a quien ustedes reclaman servir, él mismo los va a destruir? ¿Así clamarían ellos hoy diciendo la misma cosa? Ciertamente que sí. Párrafo 59. Eso no significa nada. Son escenas de teatro. Tenemos mucho de lo de Hollywood, pero eso no hace bajar al espíritu y el poder de Dios. Puede que traiga entusiasmo, pero no traerá el poder de Dios. No están dispuestos a pagar el precio. Sansón oró correctamente. ¿Qué oración hizo él? Voy a decir esto para terminar. Señor, déjame morir con mi enemigo. Pero este es el problema. No quieren pagar el precio para morir. Ustedes se organizado en una comunidad con un grupo de gente con la cual se asocian para jugar las barajas y quedarse en sus casas, ver programas, comer dulces y tomar bebidas. La iglesia, desde luego, queda vacía. Correcto. Te hacen firmar una tarjeta y tú asistes 6 meses del año a la escuela dominical. Eso es entusiasmo de manufactura humana. Lo que tú necesitas es el Espíritu Santo. Tú dices, pues yo lo tengo. Ciertamente que no actúas como si en realidad lo tuvieras. Sí, Señor. Deja que el predicador hable por una hora o algo así por el estilo y ya estarás dispuesta a llamar a la junta para echarlo fuera. Correcto. Tú eres uno de los que quieren comerse la torta y a la vez guardarla. Tú no puedes hacer eso. No, Señor. Tú tienes que rendirte. Tú tienes que pagar un precio. Tienes que hacer una limpieza. Y te digo, todo el mundo eclesiástico necesita una limpieza, desde el púlpito hasta la habitación del conserje. Correcto, es la verdad, pero no están dispuestos a pagar el precio. Párrafo 60. Mas Sansón oró correctamente cuando dijo, Señor, déjame morir con estos filisteos. Él había fallado, pero luego dijo, déjame morir.
Tú debes de estar dispuesto a morir con el enemigo que tiene victoria sobre ti. Tú debes de estar dispuesto a rendir tus propias ideas. Sansón estaba dispuesto a pagar el precio para poder obtener de nuevo el poder de Dios. Pienso en ustedes, mujeres, ¿estarán dispuestas a permitir que su cabello les crezca? Piensen ustedes, hombres, ¿tendrían suficiente valor como para decirles a ellos eso? Tú que estás supuesto a ser la cabeza de la casa, más ella se ha convertido en el cuello que te hace girar. Todo eso es contrario. ¿Cree usted que un avivamiento de estremecimiento tomará a estas mujeres y los sacará de las oficinas públicas? ¿Dejarán de ser policías en las calles y todas las demás cosas? Ellas deben de estar en la cocina. ¿Cree usted que será posible volverlas de nuevo al orden? No, señor. Ellas nunca lo harán a menos que lleguen a ser salvas. Entonces sí lo harán. Tú no tendrás necesidad de decirles nada en cuanto a eso. Ellas hallarán su lugar. El Espíritu Santo los guiará a su lugar. Pero dicen, el Espíritu Santo me está guiando. ¿A mí? ¿Te está guiando a eso que es contrario a la palabra? No llame usted a eso dirección del Espíritu Santo. Párrafo 61, por último. ¿Estás tú dispuesto a pagar el precio? Hablo con las iglesias pentecostales. ¿Está usted dispuesto a pagar el precio? ¿Ve usted la clase de vergüenza a la cual hemos llegado? Ahora bien, Sansón estaba dispuesto a pagar el precio para luego obtener de nuevo el poder de Dios. Me parece oír a algunos de ustedes decir, sin embargo, tenemos avivamiento, hermano Branham. Pero, ¿qué provecho obtienen ustedes después que reciben este avivamiento? Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando en esta tarde la continuación de este mensaje, solamente una vez más, Señor, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1963. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 62 al 71. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje, solamente una vez más, Señor. Párrafo 62. Billy Graham dijo en su mensaje en Louisville, Kentucky, cuando estuve con él en el desayuno, se paró allí, tomó la Biblia y dijo, esta Biblia es la regla que nos dice la manera de Dios para hacer las cosas. ¿Cuán cierto es esto? Pero luego, el hacerlo es la próxima cosa. Dijo además, Pablo fue a una ciudad y hubo un convertido. Dejó a este convertido allí en esa ciudad. El año próximo regresó y aquel convertido ya tenía 30 o 40 convertidos más, los cuales habían sido guiados a Cristo. Luego dijo, yo voy a una ciudad y ¿qué hago? Tengo 30,000 conversiones, decisiones, y luego cuando regreso, dentro de un año, ya no tengo ni 30. Él dijo, ¿qué es lo que pasa? Entonces señaló a los predicadores y les dijo, son ustedes los predicadores perezosos que se sientan con sus pies montados sobre el escritorio y no van a visitar al pueblo. 63. Ahora, ahí había una gran parte de la verdad. Correcto, mas no era toda la verdad. Esto es como el hombre que una vez se comía un melón. Y un hombrecito de color que le miraba, le pidió que le diera un mordisco de ello. El hombre de color después le dijo, está maravilloso, pero sin duda que hay más de ello todavía. Eso es correcto. He aquí ahora lo que es. ¿Quién era yo para decirle eso al gran evangelista? ¿Quién era yo para decir una palabra a un hombre como Billy Graham? Lejos sea de mí el hacer eso. Él es un siervo de Dios. Yo no hubiera hablado de ello a menos que él me lo hubiera exigido. Y quizás yo hubiera podido decir algo. Y me hubiera gustado haber dicho algo como esto. Billy, ¿cuáles predicadores perezosos pusieron sus pies sobre sus escritorios cuando Pablo tuvo aquel convertido?
no había ni siquiera un predicador en el país. ¿Qué fue lo que sucedió? Pablo nunca los dejó solos después de una decisión. Cuando el converso hizo su decisión, Pablo se mantuvo allí con la palabra de Dios y cortó con ella a ese convertido hasta llevarlo a ser un hijo de Dios. De ahí en adelante, el tal no se podía mantener quieto. Amén. Eso es lo que sucede hoy. Todas estas decisiones necesitan ser cortadas hasta llegar a ser hijos e hijas de Dios. Límpiense y regresen de nuevo al Evangelio, a la palabra. Ciertamente, eso es lo que necesitamos. Sí, hoy tenemos avivamiento, pero ¿qué es? Es un avivamiento denominacional. Los bautistas tenían un dicho que decía, 1,000,000 más en el 44. ¿Qué se obtuvo de eso? Estuve en una iglesia en donde estaban llevando a cabo un avivamiento y dijeron que tenían que dar un intermedio de unos 15 minutos en la escuela dominical para que la gente saliera y fumara y todo lo demás. El pastor también fumaba. La Biblia dice, limpiaos de hábitos inmundos. Y ahora, ¿qué haremos en contra de estas cosas? 65. Luego usted dice, no, así es correcto. Bien, el Espíritu Santo, cuando venga, nos enseñará todas estas cosas. ¿Ve usted? Ciertamente que lo hará. Alguien dijo esto en cuanto a la sanidad divina. Eso fue para otro día, señalando el tiempo para el cual fue. Quizás sea allá para el milenio. ¿Para quién necesita usted sanidad divina en el milenio? ¿Cuando allí usted será inmortal? Hoy es el día cuando se necesita. Amén. Este es el día. Usted dice, pues bien, tenemos avivamiento, pero vea el decaimiento moral de la iglesia. Vea cuán corrupta está llegando a ser cada año. Mire a los grupos pentecostales cómo han decaído. Cierre sus ojos y piense en lo que fueron 15 años atrás, cuando yo estuve aquí. Luego mire y vea lo que tenemos hoy. Usted sabe que esta es la verdad. Es un pecado y una vergüenza, ¿correcto? Estamos yendo lejos y más lejos de la palabra de Dios todo el tiempo. Sansón conoció su condición caída. Él supo que no tenía fuerzas para enfrentarse al reto de la hora, aunque él mismo estaba allí. Toda su maquinaria estaba allí, los mismos músculos que pudieron tomar la quijada y destruir a 1,000,000 de filisteos. Los mismos músculos colgaban sobre el mismo hombre, los mismos hombros que pudieron cargar con las puertas de Gaza y subir hacia la cumbre del monte. Esos mismos músculos colgaban de él. Yo podría decir algo aquí, mas él sabía que no podía enfrentarse al reto de la hora. Así también, la iglesia sabe que, estando en esa condición corrupta e inmoral, nunca podrá enfrentarse con el reto de la hora. El comunismo está absorbiendo todo el asunto. ¿Y qué están procurando hacer ustedes? Están procurando hallar consolación, uniéndose en yugo con esas gentes y con denominaciones que ni aún creen en sanidad divina y en el poder de Dios. ¿Cómo pueden andar dos juntos si no estuvieron de concierto? Nos juntamos en yugo con esta clase de cosas y luego esperamos que Dios, decimos, grandes números. Dios no mira los grandes números. Dios lo que busca es carácter. 67. Yo dije una vez que Eliezer sudó hasta que halló carácter en Rebeca. Luego él tenía la tarea de vestirla, de prepararla y de que se mantuviera quieta y escuchara su mensaje. El problema de hoy consiste en que cuando usted ha hallado carácter,
le es muy difícil hacer que se queden quietos por un tiempo, lo suficiente como para ponerles ropa y vestirlos, ¿correcto? Algún pavito los ha guiado ya en una dirección contraria, ¿correcto? Pero allí, Eliezer sudó hasta que al fin logró hacerlo. 68. Ahora, Sansón supo que no tenía la fuerza aún cuando tenía los músculos. Y nosotros tenemos toda la maquinaria. Tenemos a los grandes presbíteros distritales. Tenemos a todos los obispos, los arzobispos, los papas. Tenemos la jerarquía. Tenemos toda la maquinaria. Tenemos los edificios más grandes y la mayor parte del dinero de la tierra. ¿Qué bien nos hace esto? Es como metal que resuena y címbalo que retiñe, ¿correcto? Pero sabemos que no estamos en condición para enfrentarnos al reto de la hora. 69. Hoy, en Rusia, el comunismo está apoderándose del mundo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Es que alguien tiene la audacia de pararse bajo tales convicciones, aun cuando sean erradas? Solo el 1% es comunista en Rusia. El 1%. El 99% todavía son así llamados cristianos. Miles viven allí, pero no tienen la fuerza del evangelio. No tienen lo que se necesita. Aun cuando tienen el dinero y todo esto, pero no tienen el valor y la gracia que necesitan. Lo que Dios necesita en Rusia es un hombre ungido con el poder de Dios, ungido con el poder del Espíritu Santo. 70. Sansón supo lo que necesitaba. Nosotros podemos hacer que toda América vuelva de nuevo y podemos hacer que cada uno de ellos vaya a la iglesia. Y con todo eso, no tendríamos lo que necesitamos. No tendremos lo que se necesita. Los discípulos no lo tuvieron consigo, sino hasta después que fueron a Pentecostés. Jesús les dijo que no lo tenían. Después de estar predicando por 3 años, con todo eso, aún lo necesitaban. La iglesia lo necesita hoy, ¿correcto? Ahora, note usted, Sansón sabía que estaba en necesidad y en sí mismo. Él no era suficiente. Las denominaciones no lo pueden producir. Ellas no vindican la palabra, más bien enseñan en contra de ella. Sí, usted lo sabe, pero Sansón se dio cuenta de ello, de que era insuficiente en sí mismo aún cuando tenía todo su organismo. Él seguía siendo insuficiente. Obsérvelo. Mientras los filisteos se gozaban sobre su victoria, no llegaron a notar que él levantó su cabeza hacia arriba, moviendo sus labios en oración, mientras las lágrimas brotaban de las cuencas que una vez tuvieron ojos. Ellos no lo notaron. Estaban gozándose mucho, mas él deseaba que Dios volviera a manifestarse otra vez a esta Jezabel. Oh, si pudiéramos tener algunos Sansones que de esta manera se levantarán. Oh, iglesia, no necesitamos una nueva denominación. No necesitamos comenzar otro credo o una lluvia tardía. Lo que necesitamos es el poder de Dios, ¿correcto? 71. Él estaba consciente de lo que sucedería si Dios respondía a su oración, pero él estaba dispuesto a enfrentarse a la situación. Él era profundamente sincero. Oh, si la iglesia en esta noche pudiera estar en semejante condición, siendo profundamente sincera, sabiendo que tendrá que entregar todo lo que ama en este mundo. Si hubiese hombres y mujeres listos en esta noche a reconocer que se les va a separar de todo lo que pertenece a este mundo, ministros a los cuales dejarán de darles palmaditas en espalda y decirles: usted, doctor fulano de tal, eso fue maravilloso. ¿Vendrá usted a nadar con nosotros esta tarde?
tendrás que sacar de la iglesia los juegos, las carreras, la lotería y todas esas cenas para poder pagar al predicador. Regresen al sistema de Dios para diezmar. Regresen a la palabra. ¿Estarán dispuestos a hacerlo? No, Señor, no lo estarán. Usted sabe del precio que se necesita pagar. Las mujeres te llamarán de nuevo anticuada, pero Dios te llamará bendita. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. La lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Solamente una vez más, Señor. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1963. Continuamos con la lectura. Párrafo 72 dice, ¿estás tú dispuesta a morir? Este es el problema en esto. ¿Tú quieres mantenerte vivo para Hollywood y a la vez vivir para Dios? Esto no se puede mezclar. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Si tú no mueres, nunca podrás producir nada. ¡Oh, iglesia del nombre de Jesús! ¡Qué iglesia más gloriosa! ¡Qué nombre tan glorioso el nombre de Jesús! ¿Estás tú listo a morir? ¿Ustedes, las asambleas de Dios, la asamblea general, están dispuestos a morir? ¿Ustedes, bautistas, metodistas, presbiterianos, están dispuestos a morir a su enemigo? ¿Están ustedes dispuestos a pagar el precio del verdadero sacrificio, haciéndolo sinceramente? No es simplemente venir y decir, voy a probarlo para ver qué resulta de ello. No, haciéndolo así, no estarás listo todavía. Tú debes de estar dispuesto a morir y a pagar el precio. 73. Ustedes, madres, ustedes, padres, ¿están listos para establecer el altar en su casa y echar fuera la televisión? ¿Están listos para echar fuera de la mesa ese juego de barajas y esos libros de comiquitas que sus niños leen? ¿Preparando así sus mentes infantiles para el estruendo que el diablo les habrá de dar? ¿Estás tú dispuesto a establecer el antiguo altar familiar otra vez o quieres continuar tal como estás ahora? Si quieres continuar así, entonces no estás en condición para venir. Pero yo ruego que seas como Sansón, que veas el precio y estés listo. Señor, déjame morir con ellos. Él sabía cuánto le iba a costar si Dios contestaba su oración. Desde que he estado aquí, he visto a muchas gentes venir al altar y he visto al Espíritu Santo venir sobre ellos. Y los tales no quieren morir, quieren mantenerse vivos para el mundo. Tú no puedes servir a dos señores al mismo tiempo. ¿Estás tú dispuesto a abandonarlo todo para el servir a Dios? Escúchelo a él clamando, Señor, solamente esta vez más. 74. ¿Están ustedes los de la Iglesia Pentecostal, los del Concilio General, los de las Asambleas de Dios, los de la Iglesia de Dios y el resto de ustedes, están dispuestos a pagar el precio? ¿Están ustedes dispuestos a decir una vez más, Señor, aquí estamos? No tenemos la audacia, el espíritu cristiano para estrechar la mano de nuestros hermanos unitarios a los de nuestros hermanos trinitarios. No tenemos la audacidad para hacerlo. No hemos tenido la gracia para hacerlo cuando nos hemos dado cuenta a dónde nos ha llevado. Partidos en organizaciones y apartados del compañerismo, con una congregación tan envenenada, el uno en contra del otro, de tal manera que casi no se hablan los unos a los otros en la calle, cuando la verdad es que somos llamados a ser moldeados en una sola masa de barro por el Espíritu Santo. 75. ¿Está usted dispuesto a clamar? Permite que suceda una vez más, Señor. Si es así, seguramente que Dios oirá su oración. Observe a ese hombre con todas sus fibras, parado allí con su gran fuerza, pero ciego todavía. Él conocía el precio. Él conocía la posibilidad y dijo, una vez más, Señor, una vez más, Señor, toma venganza por mis ojos. Cuando él hizo esta oración, Dios le respondió. Todas las fibras de su cuerpo comenzaron a entesarse. El espíritu comenzó a venir sobre esos músculos. Oh, si pudiéramos sentir el espíritu viniendo en nuestras reuniones de oración los miércoles en la noche o en nuestra escuela dominical y sentir las fibras de los músculos del poder de Dios
entesándose en donde el Espíritu Santo pudiera venir a entrar, no en una mofa, sino en un genuino espíritu para revelar el secreto del corazón y para sacar el pecado que esté allí y echar afuera el mal. 76. Mientras sus fibras comenzaron a entrelazarse, dijo: déjeme morir con ellos. Yo nací para destruirlos. Déjame morir con ellos. Y sus fibras, sus músculos se entesaron. Sus grandes músculos recibieron fuerzas. El Espíritu Santo comenzó a moverse sobre él y él torció esa columna con su poder y todo se vino abajo. Todo lo que necesitamos de una sincera oración. Una vez más, Señor, cuando debiéramos estar en la tierra prometida, nos encontramos vagando alrededor del desierto como Israel cuando lo quiso una ley, algo que ellos pudieron hacer. No hay nada que tú puedas hacer. Acepta a Cristo. Nosotros quisimos doctrinas, algo con lo cual pudiéramos enorgullecernos y así hallar una clase de gente diferente de los demás. ¿Ve usted a dónde está? Esto ha llegado ciegos. Correcto. Párrafo 77. La gran denominación cayó abajo. Siempre ha sido así. Cuando Dios entra en la escena, caen las demás cosas. Entonces, la más grande victoria de Sansón sucedió. ¿Cómo deseo poder ver de pie a la iglesia del Dios viviente en esta noche diciendo: una vez más, Señor, una vez más, envíanos un avivamiento aunque nos cueste todo. Envíame un avivamiento aunque me cueste todo lo que tengo. Envíalo sobre mí, Señor. Hoy a este grupo como de 300 personas o más aquí en esta noche clamando a una sola voz: Señor Dios, una vez más, permíteme ver a Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por siempre. Dame a saber que Él está cerca de mí. Dame a saber que Él está aquí para cuidar de mí, Señor. Estoy dispuesto ahora. 78. ¡Oh, ríndanse! Todo el enemigo fue destruido. Los pentecostales están en este lugar en esta noche. Las cosas para las cuales ustedes nacieron para destruir, las han vencido. Arrepiéntanse. Clamen fuertemente. Señor, una vez más, una vez más. Déjanos verlo de nuevo. Déjanos sentir este amigo mío. Mejor es que destruyas a tu enemigo antes de que tu enemigo te destruya a ti. Vuelvan de nuevo a esos antiguos cultos de oración, a esas antiguas formas de arrepentimiento cuando se mantenían en el altar hasta que llegaban a estar muertos y habían acabado con el pecado. Nunca se veía una mujer ir al altar y morir así el pecado. Y al otro día regresar con el pelo cortado o con pintura en su cara. Nunca sucedía tal cosa. El Espíritu Santo lo enseña. La naturaleza también. Lo mismo que la naturaleza del Espíritu Santo. Usted nunca vio a salir a tales mujeres y vestirse en forma sexy. Más bien venían y procuraban cubrirse. Ustedes nunca veía a un hombre con temor de pararse y temer que su esposa lo abandonara. O por algo por el estilo, porque él siempre tomaba la iniciativa. Los hombres en aquellos días eran hombres, ellos hablaban, eran hombres, ellos gobernaban sus casas, eran la cabeza de sus casas, más estos americanos caprichosos. 79. Yo acabo de aprender de un maestro en el griego que vino de Grecia, sentado aquí y mirándome, un maestro en el griego que comenzó a oír las cintas y a observar el mensaje. Él dijo: yo sé, hermano Branham, que usted no tiene una gran educación, pero sus palabras y su mensaje corren perfectamente con la interpretación griega de la Biblia. Dijo más: está correctamente bien, lo que usted dijo es exactamente correcto. Él vino a mí y me dijo: la palabra Laodicea en el griego significa mujer. Este es el mundo de la mujer. Es una iglesia de mujeres, es una edad de mujeres. Varios hombres quisieron. ¿Cuándo llegó Dios a admitir semejante condición? ¿Está usted listo para traer de nuevo un avivamiento? ¿Está usted listo? Una mujer dijo: yo tengo el derecho de hacer lo que quiero. Ese es mi privilegio americano. Sí, ese es tu privilegio americano. Sin embargo, eso no es tu privilegio dado por Dios. Un cabrito siempre pateará y luchará, pero una oveja se quedará quieta y renunciará a todos sus derechos. ¿Ve usted? Si usted es un verdadero hijo de Dios, renunciará a sus derechos americanos y se rendirá al Espíritu Santo y le permitirá a él moldearlo y hacer de usted lo que debe ser hecho.
una vez más, Señor, para Pochenta. Oye, iglesia, abandona la Dalila de Hollywood porque ella te va a matar. Ella está ahogando la vida espiritual que está en ti. Abandona tu teatro de Hollywood en la plataforma, tu orapel y tus reuniones de los cuales piensas que deben ser en forma tan grande como lo son en el resto del mundo, las cuales tienen que ser hechas en las iglesias más grandes. Si un evangelista viene a la ciudad, tú tienes que prometerle tanto dinero, o de otra manera no viene. ¡Qué ridículo! Eso muestra en dónde está tú, es tu tesoro. Y allí está tu corazón. Vuélvete de todo corazón a Dios y a su palabra. Y vamos a clamar una vez más, Señor, muéstranos una vez más tu presencia. Para 81, por último, Jesús dijo, aún un poquito y el mundo, esto es el cosmos, o sea, el orden del mundo, no me verá más, empero vosotros me veréis, el creyente, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Juan 6:44. No es una fe manufacturada, es el que cree. Hoy, iglesia, nosotros creemos que Jesús no está muerto. Él se levantó de los muertos. Él está aquí ahora. Si yo no tuviera esa convicción, yo no diría lo que estoy diciendo. Yo sé que Él está aquí, y Él se prueba a sí mismo, aquí. Él siempre está aquí para vindicar su palabra. Si Él estuviera aquí en esta noche, ¿qué diría? Él vendría y nos regresaría otra vez a la palabra, diciendo las mismas cosas que Él dijo allá. Ahora usted dirá, ¿fue ese mismo Jesús del que habló? Si no fue Él, yo ciertamente no quisiera decirlo. Ciertamente, ¿cómo puede ser probado? Inclina su cabeza por un minuto. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos y finiquitando este glorioso mensaje, solamente una vez más, Señor, en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 20 de enero del año 1963, hermana Reina, por favor, en los párrafos 82 al 92. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Continuamos y para finalizar la lectura del mensaje, solamente una vez más, Señor. Párrafo 82. Padre Celestial, tus siervos pueden hablar todo lo que desean hablar y podemos traer la verdad tan clara al pueblo, pero puede, con todo eso, ser meramente una emoción. Seguirán siendo simplemente labios de un ser humano hablando a la congregación. Y Señor, tú eres sobrenatural, y donde quiera que tú estás, hay señales sobrenaturales. Milagros son hechos y cosas que no pueden ser explicadas. Cuando tú estuviste aquí en la tierra, tú caminaste en medio del pueblo, tú sanaste al enfermo. Una mujer tocó tu vestido una vez y tú volteaste y le dijiste, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Tú mismo no lo sabías. ¿Quién me ha tocado? Pero era el Dios que estaba en ti. Tú conocías el secreto del corazón, porque la Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y tú miraste hacia abajo, y la pobre mujercita no se pudo esconder. Tú le dijiste que su fe la había salvado. Tú dijiste, yo no hago nada si el Padre no me lo muestra primero. El Padre obra, y yo obro juntamente con Él. Si tú estuvieras aquí en esta noche, obrarías tal como el Padre te lo enseñara. Y yo te ruego a ti, Señor, que puedas hacer regresar a esta iglesia una vez más, Señor, a esta gente reunida aquí en esta noche de diferentes iglesias,
metodistas, bautistas, católicos, presbiterianos, pentecostales, con toda clase de marcas sobre ellos, Señor. Tú no miras las marcas, tú miras la sangre. Yo te ruego, Padre Celestial, que en esta noche el pueblo pueda ignorar las marcas que llevan y recordar que Pentecostés no es una organización, sino una experiencia que viene a cualquier hombre o mujer que confía en ti. Sana a los enfermos, Señor, salva a los perdidos y recibe tú mismo la honra. Y ahora, Señor, te entrego esta audiencia con estas palabras todas remendadas, Señor. Yo no soy elocuente, no soy suficiente para traer la palabra, pero estoy confiando en que el Espíritu Santo tome estas cosas y las revele y las haga conocer por el motivo por el cual fueron dadas. No para sentirnos inferiores, sino para sentirnos más humildes. No para ser diferente, sino para ser verdadero y honrado para con el pueblo, tal como lo sería para con Dios. Porque si no puedo ser honrado con sus hijos, ¿cómo puedo yo ser honrado para con Él? Yo te ruego, Dios, que tú vindiques esto en esta noche aquí delante del pueblo ahora mismo y que ellos lleguen a saber que están viviendo en la sombra del tiempo, que el mensaje de la hora es arrepentirse y regresar de nuevo a la fe de los padres. Concédelo, te lo entrego a ti, Señor, salva a los pecadores, llena a los creyentes, sana a los enfermos. Trae tu gloria, que todos podamos clamar unánimes. Una vez más, Señor, una vez más, permite que suceda una vez más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Párrafo 84. Con sus cabezas inclinadas, en actitud de oración, ¿no quiere usted considerar esto? Yo... Soy yo, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Escudríñate mientras la música suena suavemente. Piensa en este mensaje dado en la sencillez. No mires al mensajero. Piensa en lo que es el mensaje. Ahora, al sentir que tienes necesidad de Dios, simplemente levanta tu mano lentamente. Mientras mantienes tu cabeza inclinada, dile, Señor, acuérdate de mí. No importa de qué tengas necesidad, dile, acuérdate de mí, oh Señor. Ten fe en Dios ahora, no dudes. Cree simplemente. Mantén tu súplica hasta que Dios te hable y te diga. Te daré tu petición. Dile al Señor, Señor, aquí estoy. Ciego también, tengo vergüenza de mí mismo. Estoy aquí profesando ser un cristiano y viviendo de la manera como vivo. Estoy avergonzado de mí mismo. Ten misericordia de mí, Señor. Sáname, sáname físicamente, sáname espiritualmente. Hazme tuyo. Siento a tu espíritu venir sobre mí, Señor. El hermano Branham dijo que tú estabas aquí con nosotros. Yo lo creo ahora porque te siento. Yo sé que tú estás aquí. El Dios del cielo responderá a tu oración. Simplemente cree ahora. Permite que el mensaje entre profundamente en ti. Simplemente ora. Ten fe. No dudes. Crees solamente. Ahora, Señor, concedo este poco de tiempo para que hombres y mujeres, niños y niñas, puedan pensar sobre esto. Este ha sido sin duda un mensaje raro para algunos, pero Señor, tú sabes que es la verdad. Estando sentado en mi pieza esta tarde, tú trajiste esto a mi memoria, lo de este gran hombre que una vez vivió para ti y la condición en la cual llegó a estar. Ahora, Padre, así como Sansón estuvo dispuesto a morir a sí mismo, a morir con sus enemigos para traer la victoria de Dios y la promesa de nuevo.
permite que nosotros, con todo nuestro eclesiastismos y con todas nuestras diferencias, podamos morir a nuestra propia manera de pensar y aceptar tu palabra. Permítenos morir a los pensamientos que nos han traído de que los días de los milagros ya han pasado, cuando sabemos que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Concédelo, Señor, y que esta audiencia pueda ver el movimiento de la mano de Dios una vez más, y que luego puedan venir y arrepentirse y así ver una gran reunión, que de esta pequeña iglesia pueda salir un avivamiento que pueda herir a todos los filisteos y a toda la mundanalidad a través del país, y que pueda ser un ejemplo mientras esta gente salen de aquí esta noche. Te pedimos que entres aquí, tal como lo hiciste en el camino a Emaús, cuando tú hablaste con aquellos hombres durante el día, cuando ellos iban hablando de ti, tú hablabas con ellos, pero ellos no te conocían. Mucha gente aquí presente, Señor, va a la iglesia y son sinceros, y en verdad no son enseñados de una manera diferente, pero cuando en aquella ocasión tú entraste en aquel aposento, aquella noche, y cerraste la puerta, tú hiciste algo igual a como lo hiciste antes de la crucifixión. Entonces ellos supieron que tú te habías levantado de entre los muertos. Entonces se apresuraron de nuevo a regresar con pies livianos y corazones también livianos. Y dijeron los discípulos: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Concede que esto suceda una vez más, Señor. Ven a esta audiencia y haz las cosas que tú hiciste antes de tu crucifixión, para que esta audiencia pueda saber que este tu siervo inútil no les ha mentido, sino que les ha dicho la verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 87. Ahora, de ninguna manera pudiéramos tener una línea de oración, aun si hubiese tarjeta. Creo que no las hay. Tenemos tarjetas repartidas algunas noches atrás. No creo que entregaron algunas en esta noche, pero tienen tarjetas aquí. Si aún las tuvieran, no pudiéramos tener una línea de oración por causa de la manera en que estamos, pero las terminaremos. ¿Cuántas personas aquí están enfermas? Déjenme ver sus manos. Levante su mano si usted tiene una necesidad ante Dios o la necesidad de algún otro. Levante su mano. Simplemente ore. 88. Ahora sea reverente. No falle ahora en recibir este mensaje. Escuche, si Jesús estuviera aquí con esta vestidura puesta y tú corrieras hacia la plataforma y le dijeras: Señor Jesús, sáname, ¿sabe usted lo que él le diría? Ya yo lo he hecho. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados. El precio ya está pagado, tú tienes que creerlo. Usted dirá: si tan solo yo pudiera creer que Él está muy cerca de mí, si yo supiera que Él está aquí, pues esto sucedió allá atrás, hace ya como 2000 años. Pues bien, la Biblia dice: Él es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Y nos gustaría verlo actuar. Si lo viéramos actuar, Él actuaría tal como actuó en el pasado. 89. Ahora voy a darle a los hermanos ministros algunas escrituras. El Nuevo Testamento dice que Él es nuestro sumo sacerdote, el cual puede compadecerse de nuestras flaquezas. ¿Es correcto? ¿Cómo actuó Él cuando estuvo aquí en la tierra? Él era el sumo sacerdote. Fue más. Él fue más que eso. Él fue Dios. ¿Cómo pudo la gente recibir algo de Él? Una mujer tocó su vestidura y Jesús se volteó y dijo: ¿quién me ha tocado? Y todos los demás lo negaron, pero el Espíritu de Dios, que estaba en Cristo, haciéndolo Emmanuel, se volvió hasta que halló en la audiencia a una mujercita, diciéndole cuál era su condición.
le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Es eso correcto? Pues bien, si Él es nuestro sumo sacerdote, que puede compadecerse de nuestras flaquezas, si es el mismo sumo sacerdote, Él actuará hoy de la misma manera. 90. Ahora, la mayoría de ustedes son extraños para mí. Conozco aquí al hermano Dalton y a los que están sentados en esta primera línea aquí, este grupo aquí, porque vienen de allá, de Kentucky. Les he conocido por años y no estoy equivocado. Creo que allá atrás he visto al hermano Gen Watt y al hermano Leo Mercier. No estoy seguro. Estoy muy contento de verles, hermanos. Veo aquí al hermano y a la hermana Downs sentados aquí. No deseo que ustedes, hermanos que conozco, vengan ahora. Si hay alguna necesidad en ustedes, esperen. Deseo más bien que vengan, que venga alguien que no me conoce y que sabe que yo no le conozco. Yo quiero que ustedes oren. 91. Entonces, si Él es el mismo ayer y hoy y por siempre, toca tú sus vestiduras y su Santo Espíritu operará a través de nosotros. Si tú tienes el canal correcto y el Espíritu por el cual creer, el mismo canal que está aquí, entonces Él operará de la misma manera. Tiene que ser así porque Él es Dios. Tú pones la vida de un manzano en un árbol de durazno y no dará más durazno, dará manzanas. Si tú pones la vida de Cristo en un hombre que es un ser mortal, Él dará el fruto del Espíritu. Él vivirá los frutos de la resurrección. Él vivará los frutos de la resurrección. Cristo entregó este mensaje a la iglesia para llevarlo conforme a su palabra. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Millones todavía no lo han oído. Hay naciones que todavía no lo han oído. ¿Cuánto tiempo falta? Es a todo el mundo y para toda criatura. Estas señales seguirán a los que creyeren. ¿Cuán lejos? A todo el mundo. ¿A quiénes? A toda criatura. Allí fue a donde Él comisionó, a la iglesia. Ahora, muéstrenme en la escritura el lugar en donde Él haya cancelado estas palabras. Los hombres pueden inyectar sus propias ideas, pero esa no es la idea de Dios. Él dijo a todo el mundo y a toda criatura. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Solamente una vez más, Señor, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1963, que quede plasmada en cada uno de nuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Zaqueo, el hombre de negocios, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos de América, el día 21 de enero del año 1963. Iniciamos este nuevo mensaje. En párrafos 1 dice: todos han estado testificando esta noche, hablando de esas grandes experiencias. Yo verdaderamente me gozo con esas cosas. Y parece que todos tuvieron un poco de sentido de humor en sus testimonios. Y yo quisiera añadir esto al mío. Como la dama de color que quería testificar no hace mucho, ella dijo, anciano, ¿puede testificar? Yo dije, adelante. Y ella dijo, yo no soy lo que debería ser y no soy lo que quiero ser. Ella dijo, pero tampoco soy lo que era antes. Así que entonces, más o menos así es como yo me siento entre un grupo como este. Yo no soy lo que debería ser o lo que quiero ser, pero una cosa sí sé, yo no soy lo que era antes. Y prosigo al blanco del supremo llamamiento.
Párrafo 2. Es muy bueno estar aquí. Hemos tenido uno de los mejores momentos de compañerismo con nuestros hermanos allá en el Valle de Maricopa estas últimas 2 semanas. Estoy bastante ronco y hemos visto a nuestro Padre Celestial hacer grandes cosas por nosotros. Y estamos haciendo esto solo para hacer que la gente se ponga a orar. Y esperando que venga el gran clímax durante esta convención. Cuando escuché que iba a tener el privilegio de venir a este capítulo con mi buen amigo, el hermano Tony, y he preguntado 3 veces esta noche, ¿cómo se pronuncia ese nombre? Y yo simplemente no puedo pronunciarlo. Así que simplemente, Tony, si estás bien así, yo pienso que aquí no somos demasiado formales, de todos modos, ¿verdad? Ustedes saben, eso como que es piadoso. Ustedes saben, la Biblia dice que Dios no tiene forma. Así que nosotros no tenemos ninguna formalidad. Amén. Párrafo 3. Al ver las grandes cosas que nuestro Padre Celestial ha hecho por nosotros esta semana, estamos contentos de venir y compartir estas bendiciones en este capítulo y de poder conocer a algunos hermanos y a ustedes de aquí, de esta parte de Arizona, lo cual aquí todos sabemos que esta es la capital. Yo les he dicho a ellos toda la semana que Phoenix simplemente era los suburbios de Tucson. Siempre. Ven, ellos no lo creen, pero les damos la bienvenida a nuestro compañerismo. Esto es así, porque nosotros estamos mucho más altos. Ellos tienen un mirar hacia arriba para vernos a nosotros. ¿Ven ustedes? Aquí arriba, en Tucson. Así que todos ustedes vengan para acá y nosotros iremos a visitar Efines. Ahora, la próxima semana o al final de esta semana para este tiempo de compañerismo ya. Párrafo 4. Hubo algo tremendo que sucedió justo antes de yo venir a este viaje. Quisiera tomar solo unos momentos del tiempo porque pienso que valdría la pena. Yo, párrafo 5. Al viajar todos estos años y tratando de pararme en la brecha entre distintas organizaciones y gentes, los hombres cristianos de negocios fue como un pequeño oasis para mí, al creer que Dios hizo a todas las naciones de una sola sangre. Yo creo eso. Yo creo que su pueblo está en todas las iglesias. Si Él es Dios en lo absoluto, Él es Dios de toda la raza humana, Dios de la creación. Y Él ciertamente puede, observen los desiertos y las montañas, y podrán ver lo que Él ama, porque Él se expresa a sí mismo en su creación. Y nosotros podemos ver que hay un Dios. Y estas personas, los hombres de negocios del Evangelio completo, cuando yo voy a sus capítulos a predicar para ellos, eso también me da a mí una oportunidad para hablarles a todos los diferentes grupos juntos. Me llamaron a, ¿cómo diríamos con una expresión mundana? Batear de suplente. En lugar de Demos Chacarían. Y se imaginan tal responsabilidad, pero hace unos días estuve en Cincinnati, la hermana Chacarían, según entiendo. Fue operada. El hermano Miner Argamfrid, uno de los oficiales, pasó por allí y dijo, venga conmigo a Cincinnati. Yo dije, tengo centenares de personas esperando aquí de todo el mundo, postrados en esos hospitales y cuartos, esperando que yo ore por ellos. Han estado esperando por entrevistas, quizás por 2 o 3 años, esperando, y finalmente llegaron aquí. Y él dijo, bueno, solo venga conmigo rapidito por unos minutos. Y yo dije, bueno, ¿a qué hora es el desayuno? Está como a 120 millas, creo yo, de donde vivo. Y él dijo, bueno, comienza como a las 8 en punto. Yo dije, bueno, le diré algo. Iremos allá entonces como a las 4 y estaremos allí para el desayuno. Me regresaré rápidamente. Y cuando llegué allá, el hermano Zacarías no estaba ahí. Y cuando entré, dijeron, justo lo que estábamos esperando. Y entonces esa noche en algún momento tuve que volver a casa. Párrafo 6. Durante ese tiempo hubo un ministro bautista que acababa de recostarse en el hombro de Billy, mi hijo, y dijo, usted no entiende, señor. Él dijo, mi esposa se está muriendo. Y él dijo, bueno, señor, cuando papá regrese, dijo, nosotros estamos obligados a estas personas de atenderlas. Ustedes saben, en la línea de oración, muchas veces al pasar, y quizás ofrecemos una oración, pero a veces hay casos que van más profundo que eso. Vean. Dios sana con condiciones y a lo mejor hay algo en la vida de esa persona. A mí no me importa cuánta medicina les suministre el médico. Ellos nunca sanarán hasta que esa
que esa cosa, situación sea aclarada. Párrafo 7. Si usted fuera al consultorio de un doctor y le dijera que usted estaba enfermo y le dijera cuáles son sus síntomas y él estuviera apurado, él probablemente le daría a usted una pequeña receta con algún anestésico en ello, de alguna especie, alguna aspirina. Ese doctor simplemente está tratando de deshacerse de usted en ese momento, debido a que él no tiene tiempo. Un doctor verdaderamente bueno, antes de darle a usted la medicina, diagnosticaría el caso cabalmente hasta hallar lo que estaba mal. Luego, le da la medicina a usted. Y a veces encontramos a gente pasando por estas líneas de oración a través de toda la nación, y ellos llegan así rápido y piensan que el Señor debería sanarlos en el acto. Pero es que tal vez hay algo allí y nosotros permanecemos delante del Señor hasta que Él revela eso, lo que es eso. Hay algo que tiene, hay una razón para todo. Y uno tiene que hallar la razón primero y luego puede ver con qué trabajar. Párrafo 8. Y este joven siguió insistiendo. Y llegué a la mañana siguiente a eso de las 2. Y como a las 5 mi hijo me llamó y dijo: ¿conoces a una muchacha llamada Jean Dyler? Yo dije: Dyler, me suena conocido. Él dijo: ella dijo que acostumbraba tocar el piano para ti. Oh, yo dije: no, es el doctor Dyler, el cirujano, un cirujano famoso allí en Louisville. Dijo: así es. Bueno, su hija Jean está muriendo en el hospital San Eduardo, en el hospital San Antonio, en Louisville. Y dijo: su esposo ha permanecido todo el día ahí en los escalones. Bueno, yo dije: trataré de acomodar esa petición hoy mismo. Dijo: mira, ella no sabe que tiene cáncer. No se lo digas. 9. Así que finalmente, ese día, cuando llegué allí al cuarto, una damita muy fina. Ella había tocado el piano para mí cuando yo estuve en el auditorio, cuando vi a la gente del hermano Alien aquí esta noche. El hermano Alien acababa de salir de ese mismo auditorio en Nursville. Jean Dyler era la pianista en la iglesia de la Puerta Abierta, la antigua sinagoga. Así que ella había visto algunas grandes cosas que el Señor había hecho. Ella le contó a su padre. Él simplemente dijo: eso es pura psicología. Ese hombre solamente le está leyendo la mente a la gente. Ay, él simplemente le atinó a eso. Ella dijo: papá, no puede ser que todo el tiempo le atine, ven. Dijo: sencillamente no puede ser. Bueno, él dijo: Jen, olvídate de esa cosa. Párrafo 10 por último. Y ella estaba comprometida con un muchacho excelente que en ese tiempo estaba yendo al seminario bautista. Ella se casó y se mudó a Rockingford, Illinois, en donde estaba el hogar de este muchacho. Y de una u otra forma ella trató de mantener su testimonio. Pero el muchacho se fue a trabajar en el mundo y después de un tiempo casi se apartó del Señor. La muchacha tenía un problema femenino. Ella se regresó a casa con su padre. Él sabía que ella necesitaba una operación. Él encontró en ella lo que llaman, yo no conozco el término médico de ello, pero ¿por qué sé que hay un par de doctores sentados aquí en este momento? Así que se llama algo así como el tumor de color chocolate. Y es un adentro. Cuando él lo sacó, debe haber derramado un poco de ello. Y las células eran malignas. Ellos la cosieron y le hicieron unos rayos X y terapia. Así que cuando ella llegó a casa, continuó teniendo dolor y molestia. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando, hemos iniciado con la lectura de un nuevo mensaje en esta tarde titulado Zaqueo, el hombre de negocios, servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos de América, el día 21 de enero del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje Zaqueo, el hombre de negocio. Párrafo 11. Un año después, ella regresó para que le hicieran una histerectomía completa. Y cuando le extrajeron los órganos, encontraron que el cáncer le había llegado hasta el colon y lo había envuelto. No había nada que pudiera hacerse.
ellos intentaron con rayos X nuevamente, no funcionó. Entonces la llevaron al hospital y le dijeron que solo tenía un problema femenino severo y que estaban tratando de curarlo y la muchacha se estaba muriendo. Su esposo lo supo, así que él vino y había conseguido algunos de mis libros de Jean, que Jean había leído. Y entonces él empezó a venir al hospital y se los leía a ella. Y cuando fuimos a orar por ella, me estuvo contando al respecto. Yo dije, Jean, él es un buen muchacho. Yo no quería dejar, guardé el secreto, porque yo sabía que ella no sabía que tenía cáncer. Así que 2 días después, ellos le iban a hacer una colostomía. Antes de subir a la muchacha, bueno, ellos me permitieron ir a orar por ella. La vi en un cuarto y tan pronto como yo, había una enfermera incrédula de guardia. Tenía 3 enfermeras en turnos de cada 3 horas. Y tan pronto pudimos deshacernos de la enfermera y hacer que saliera del cuarto para que pudiera ocurrir una visión. Y oramos con ella un ratito allí y yo la vi. Ella tiene cabello oscuro, tan solo tiene como unos 36 años de edad. El cabello negro se había vuelto canoso. Ella estaba parada en la visión. Yo dije, Jean, mira, voy a ser muy sincero contigo. Yo dije, tú has estado lo suficiente en las reuniones y sabes que yo no te diría nada en el nombre del Señor a menos que así fuese. Dije, mira, Jean, tú tienes cáncer. Ella dijo, yo lo sospechaba, hermano Branham. Y yo dije, esa operación de pasado mañana es una colostomía, pero no te preocupes. Yo he visto una visión de parte del Señor y tú vas a estar bien. Y ella se regocijó. Me fui a casa y al día siguiente ellos iban a El día después, mejor dicho, ellos iban a llevarla esa mañana para la colostomía y tuvieron que esperar unos minutos después que la habían preparado y demás, y estaba lista para irse. Y ella tuvo esa sensación normal que deben tener los seres humanos a esa hora, y la llevaron al baño y ella tuvo una completa evacuación normal. El doctor estaba muy sorprendido. Él la revisó de nuevo. A la mañana siguiente, ellos dejaron eso así, cancelaron la operación. El doctor Humes, un especialista muy fino, cirujano, amigo mío, era el que iba a realizar la operación. Y a la mañana siguiente, ella tuvo de nuevo una completa evacuación normal. Y su padre, el doctor Day, me llamó por teléfono y entre sollozos dijo, hermano Branham, yo he sido un crítico de lo que usted está hablando. Él dijo, pero ahora soy un creyente de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob aún vive. Él es, siempre fue Dios y sigue siendo Dios. Y sabemos que Él es tan grande aquí en Tucson como lo es en cualquier parte, porque Él es omnipresente, omnipotente e infinito, y sabemos que Él lo puede hacer todo. 14. Ahora, para no retenerlos tanto, generalmente, muy rara vez, cuando yo, si yo fuera a predicar, me aseguraría de dejarlo salir dentro de 6 horas. Eso es un sermón corto, pero esta noche no voy a hacer eso. Tengo servicios mañana en la noche siguiente y así. Trataremos. Estoy a punto de salir nuevamente para ultramar, si el Señor lo permite, enseguida. Quiero decirle a toda la gente aquí, amigos, que tal vez hay algunos de ustedes a los cuales he conocido antes y tal vez hay muchos aquí a los que no he conocido antes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. Que su paz esté siempre con ustedes. 15. Y algunas veces, al hablar en estos capítulos, eso hace que la gente diga, así como mis hermanos ministros aquí. Una vez alguien me dijo,
Dijo Billy, pues, ¿qué haces tú relacionándote con ese grupo de hombres de negocios? Dijo, yo pensé que tú eras un predicador. Yo dije, yo soy un hombre de negocios. Él dijo, ¿un hombre de negocios? Yo dije, así es. Dijo, yo no sabía eso. Yo dije, sí, yo soy un hombre de negocios. Dijo, ¿en qué clase de negocios estás? Dijo, yo estoy en la seguridad de vida. Él dijo, ¿cómo? Yo dije, la seguridad de vida. Él dijo, ¿qué quieres decir? Yo dije, la seguridad de vida eterna. Miren, si alguno de ustedes quisieran hablar sobre una póliza conmigo, estaré contento de verlos después del servicio. Yo estoy aquí para hacer negocios. 16. Me acuerdo de un amigo mío, su nombre era Snider. Nosotros fuimos juntos a la escuela y ahora hablando de seguros. Yo tengo un amigo que trabaja en el negocio de los seguros. También tengo un hermano en el negocio de los seguros, pero yo realmente no tengo ningún seguro. Así que este Wilmer Snider, un amigo mío, amigo de la niñez, vino a verme no hace mucho y él dijo, oye, Billy, dijo, quisiera hablarte acerca de un seguro. Yo dije, mira, Wilmer, yo dije, te diré algo, hablemos de cacería. Él dijo, no, yo quiero hablar acerca de seguros. Bueno, a él también tuve que decírselo rápido. Yo dije, yo tengo seguridad, no seguro, seguridad, ¿ven ustedes? Y mi esposa me quedó mirando como diciéndome, pues tú eres un mentiroso. Ella sabía que yo no tenía ningún seguro. Y él dijo, oh, discúlpame, Billy. Dijo, eso es correcto. Tu hermano es un agente. Yo conozco a Jesse. Y yo dije, bueno, dije, no es con él exactamente. Él dijo, ¿qué clase de seguro tienes? Y yo dije, yo tengo el vida eterna. Él dijo, ¿vida eterna? Pues, dijo él, no creo haber oído de esa compañía. Dijo, eso es extraño. Y yo dije, aquí está de lo que se trata, Wilmer. Yo dije, es bendita seguridad. Jesús es mío. Oh, qué anticipo de la gloria divina. Soy un heredero de la salvación, comprado por Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Amén. Él dijo, eso está muy bien, Billy, pero eso no te pondrá aquí en el cementerio. Yo dije, pero sí me sacará. A mí no me preocupa mucho entrar ahí. Yo estoy pensando es en salir. Amén. 17. Ahora, si usted está preocupado, hablaré con usted al respecto. Solo hablaremos un poco de las escrituras, aunque sean hombres de negocios. Pero yo me he identificado a mí mismo como un hombre de negocios junto con ustedes. Y muchos de mis hermanos ministros allá vi que se levantaron hace unos momentos. Y quizás en algún momento, si el Señor lo permite, me gustaría reunirme con el grupo y venir a tener una buena reunión de unidad con los ministros de aquí. Conozco a un hermanito aquí, lo conocí, creo que su nombre era Gruitler. Una vez estuvimos juntos. Miren, también pronuncié eso mal. Él me hizo saber que no había problema. Y ustedes saben que mi nombre es Branham. Alguien me dijo, es hermano Branham. ¿Es usted algún pariente de Abraham? Yo dije, soy su hijo. Padre de naciones, estando muertos en Cristo, somos simientes de Abraham y herederos con él según la promesa. Eso es la escritura. Miren, no tengo el tiempo para retenerlos aquí, para predicar, porque el Hotel Ramada no les permitiría usarlo otra vez. 18. Recuerdo que al principio, cuando llegué entre el pueblo pentecostal hace años, yo estaba en Michahuaca y habían dos grupos de ellos. Uno se llamaba las Asambleas Pentecostales del Mundo y el otro las Asambleas Pentecostales de Jesucristo, creo yo. Y ellos tenían sus convenciones en las tierras del norte.
por causa de que había segregación y entonces los hermanos de color podían asistir a la reunión. Yo los observé todo el día. Lo peculiares que eran, al parecer no sabían cómo comportarse dentro de la iglesia. Oh, yo estaba sentado allí y ustedes saben, nosotros los bautistas tratamos de portarnos algo religiosos dentro de la iglesia. Pero esos hombres no tenían modales bautistas en lo absoluto, ni modales de ninguna iglesia. Ellos corrían, chillaban, gritaban, la cara se les ponía morada. Y yo pensé, vaya, vaya. Y empecé entonces a fijarme en la manera como se estaban comportando. Y entonces él dijo, todos los ministros a la plataforma, todos los ministros, sin importar la denominación, suban a la plataforma para esta noche. Había como 500 de nosotros sentados en la plataforma. Así que él dijo, simplemente levántense, digan su nombre y siéntense. Cuando llegó mi turno, yo dije mi nombre y me senté. Y así continuaron. Al poco rato tenían a un varón. Ese día habían tenido unos predicadores muy finos. Oh, ellos eran verdaderamente eruditos y hombres genuinos. Yo sabía que no tenían ningún negocio allá arriba. Con mi educación de séptimo grado, parado allí delante de esos hombres, cuando ellos iban a hablar sobre teología. 19. Pero pensé, bueno, para la reunión de esta noche, ellos de seguro tendrán a su predicador más prominente para la noche. Y así que, al poco rato, ellos dijeron que el anciano fulano de tal iba a predicar. Y el que salió era un anciano de color. Parecía que tenía 85 años. Y él traía puesto uno de esos largos, lo que allá en el sur llamábamos sacos de predicador. Ustedes saben, tenía cola como de golondrina. Ustedes saben, con esas rayas, un pequeño margen de cabello blanco alrededor de su cabeza. Y tuvieron que ayudar al anciano a salir. Era muy anciano. Y él llegó allí y tomó su texto de Job. Él dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber sobre qué están fundadas sus bases. Dijo, ¿cuándo alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios? Dijo, ¿dónde estabas tú? Dios hablándole a Job. 20. Bueno, ese día todos los hermanos habían estado hablando acerca de la vida de Cristo y de la venida de Juan, cerrando la brecha, y así por el estilo, en una forma muy erudita. Pero este anciano no predicó de nada de lo que estaba ocurriendo aquí abajo en la tierra. Él lo llevó a él más allá, en el pasado, como unos 10 millones de años antes de que el mundo fuera formado alguna vez. Y lo llevó en lo que estaba ocurriendo allá en el cielo. Y luego bajó por el arco iris horizontal. Él hizo todo eso en lo que parecía ser 5 minutos y casi sin respirar. Y cuando terminó, dio un salto al aire como de 3 pies. Me pareció a mí. Pegó los tacones de los zapatos y vino corriendo por allí. Y él tenía el doble de espacio del que yo tengo. Él dijo, ustedes no tienen suficiente espacio aquí arriba para que yo predique. Y se sentó. Yo pensé, eso es lo que yo necesito. Si eso hace a un hombre anciano sentirse de esa manera, ¿qué me hará a mí si yo llego a encontrar esa fuente de juventud? Un anciano de 85 años de edad y podía actuar de esa manera. Bueno, vaya, cuando él subió allí estaba como aguantándose. Pero me di cuenta que cuando el espíritu lo tocó, él renovó su juventud como el águila. Ustedes saben, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos, mensaje Zaqueo, el hombre de negocios, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de enero del año 1963.
Párrafo 21 dice, ahora en el libro de San Lucas me gustaría leer un versículo o dos, decir unas palabritas aquí para armonizar con algo que se dijo y así todo junto y los himnos que se han cantado y que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de San Lucas 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Párrafo 22. Debe haber sido una noche muy mala. El hombrecito no había dormido en lo absoluto. Él simplemente rodó y dio vueltas en la cama toda la noche. Todos nosotros estamos familiarizados con esa clase de noches. No podemos descansar, no podemos conciliar el sueño. Y él simplemente rodó y dio vueltas toda la noche. Ustedes saben, su esposa Rebeca era una creyente y ella estaba interesada en su esposo, el cual tenía un negocio en Jericó. Y sin duda que él pertenecía a muchas sociedades de aquel día. Y Rebeca había conocido a un profeta llamado Jesús de Nazaret, el cual decían que era el Hijo de Dios. Y ella estaba interesada en que su esposo conociera a este hombre, porque ella sabía que el pueblo judío había enseñado que, si un hombre era un profeta, lo que él dijera se cumpliría. Pero si lo que él decía no se cumplía, entonces no lo oigáis. Dios les había dejado la palabra a ellos por medio de sus profetas. Así era como se identificaba a un profeta. Y el gran legislador, Moisés, él también había dejado el mandamiento. El Señor vuestro Dios levantará un profeta semejante a mí. Sucederá que todo aquel que no escuche a este profeta será cortado de entre el pueblo. Párrafo 23. Y Rebeca estaba plenamente convencida cuando ella vio que Jesús de Nazaret podía pararse y decirle a las personas las cosas que estaban en sus corazones, predecir cosas que iban a suceder, y sucedían exactamente de la manera en que él lo dijo. Nunca falló ni una sola vez. Y él estaba correctamente en la palabra de Dios. Ella lo creyó. Pero Zaqueo, su esposo, había estado confundido. Y bueno, lo cierto del caso es que él nunca había visto a Jesús. Y eso ciertamente es algo que está mal, tratar de juzgar a una persona antes de oírlo. Eso no se debe hacer nunca. Muchas veces aún somos culpables de eso en este día. Oímos de un cierto hombre y aún antes de oírlo, nosotros sin embargo ya pronunciamos nuestro juicio sobre él, basado en la opinión de alguien más. Y eso no es bueno. Nosotros deberíamos ir ver por nosotros mismos. Párrafo 24. Como se dijo una vez, ¿de Nazaret podría salir algo bueno? Cuando Felipe fue a ver a Natanael y lo encontró debajo de un árbol, y él dijo, ven y ve a quién hemos hallado, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Él dijo, mira, ¿podría salir algo bueno de Nazaret? Él le dio una de las mejores respuestas que podía darle. Ven y ve. No se queden en casa para criticar. Vengan, vean por ustedes mismos. Y cuando él vino, Jesús lo vio acercándose y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Cuándo me conociste? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Eso fue suficiente. Dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Debido a que él vio la misma palabra que Moisés había dicho que acontecería. No habían tenido un profeta por 400 años. Y aquí estaba un hombre exactamente en la palabra. Párrafo 25. ¿Cómo debe haberse sentido esa mujercita junto al pozo de Samaria? Cuando un día ella salió a buscar un poco de agua y allí estaba un hombre sentado, un judío. Él debe haber lucido como de 50 años de edad, aunque solo tenía 30. Su trabajo debe haberle envejecido.
Cuando ellos estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos, todos estaban gozando. Y Jesús clamó, como fue citado hace un rato, venid a ver a mí. Y entonces empezó a dar su gran discurso. Y los judíos le dijeron, ¿quieres decir que tú has visto a Abraham? Tú eres un hombre que no tiene más de 50 años y dices que has visto a Abraham. Ahora sí sabemos que estás loco. Y la palabra loco allí quiere decir demente. Nosotros sabemos que tú estás loco. Tú tienes un demonio. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ese era el yo soy que le habló a Moisés en la zarza ardiente. Párrafo 26. Y nos damos cuenta que cuando él estaba sentado, él tenía necesidad de pasar por Samaria. Porque Israel ya había oído el mensaje y él ahora estaba yendo a las tres razas, los judíos, gentiles y samaritanos, el pueblo de Can, Sem y Jafet. Y el evangelio tenía que ser presentado a ellos. Y él vino a la ciudad llamada Sicar y estaba sentado allí junto al pozo y envió a sus discípulos a la ciudad a comprar comida. Y salió una mujercita. Hoy en día lo llamaríamos, bueno, quizás la luz roja o algún nombre inmundo. Ustedes saben a lo que me refiero. Y ella entonces vio a Jesús. Quiero decir, ella nunca vio a Jesús sentado. Simplemente un hombre judío común y corriente sentado contra la pared del pequeño pozo que quedaba al final de la calle, de donde venían de la ciudad a buscar su agua. Este hombrecito sentado allí, inadvertido. Ella vino tal vez como a las 11 del día, a sacar el agua de la familia para ese día. Y ella bajó el balde para sacarla, y antes de que pudiera subirla con la manivela, escuchó a alguien decir, «¡Traedme de beber!». Ella miró y vio que era un judío. Y ella quizás dijo algo como esto, «Señor, no es costumbre que tú digas una cosa como esa. Yo soy samaritana, tú eres judío, y nosotros no tenemos ningún, aquí hay una segregación». Nosotros no tenemos tan estrato los unos con los otros. Párrafo 27. Y él continuó hablando. La conversación siguió su curso sobre si ella adoraba en Jerusalén. Él dijo, nosotros los judíos sabemos lo que adoramos, porque la salvación es de los judíos. Y la conversación siguió así por un rato. Y al poco rato, él le dijo, ve, trae a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, tú has dicho la verdad, porque cinco maridos has tenido, y con el que ahora vives no es tu marido. Ella dijo, Señor, paréceme que tú eres profeta. Ahora, vean, ellos no habían tenido profeta por 400 años, desde Malaquías. Dijo, paréceme que tú eres profeta. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él nos dirá estas cosas. Esa sería la señal de un profeta. Cuando el Mesías venga, él nos dirá estas cosas. Perdón. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Ella corrió a la ciudad y dijo, venid, ve a un hombre que me dijo las cosas que yo he hecho. ¿No será este el propio Mesías? ¿Cómo es que esa luz alumbró primero sobre una mujercita en esa condición? ¿Qué reprensión fue eso para los sacerdotes del templo de aquel día, los cuales lo vieron a él hacer esa misma cosa y lo llamaron Belcebú, un demonio, un espíritu inmundo haciendo estas obras? Cuando las escrituras estaban vindicando claramente que sería el Mesías. Ahora, nosotros, párrafo 28. Rebeca había visto todo esto y estaba ansiosa de que su esposo pudiera sentarse en una ocasión en donde estaba Jesús, y ella se enteró que él iba a estar en Jericó, su ciudad, ese día, y se puso a orar por él. Yo espero que haya muchas Rebecas aquí esta noche, que ustedes oren por sus esposos, para que en algún momento Jesús se les cruce en el camino. Y ella había orado toda la noche, como lo haríamos un drama. Y ustedes saben, cuando alguien empieza a orar por usted en sinceridad, usted no puede descansar, usted sabe que algo está ocurriendo. Y entonces, ya casi de día, diríamos, Zaqueo tenía la costumbre de levantarse bastante tarde, porque diremos que él quizás tenía un restaurante y él dejaba su administrador y demás, cuidaba de su negocio. Pero esa mañana él se levantó bien temprano, se arregló bien y se puso las mejores vestiduras.
Y Rebeca, después de haber orado toda la noche y viendo que él estaba muy inquieto, párrafo 29, y escucha, Rebeca, cuando veas a tu Zaqueo poniéndose así como inquieto, solo recuerda que Dios está contestando tu oración. Amén. ¿Ves? Así que así es como sucede. Cuando lo veas poniéndose de tal manera que no te puede dar una buena respuesta, solo recuerda, sigue esperando. No tardará mucho cuando Dios pasará cerca de él. Él se puso muy inquieto. Cuando se levantó, se puso sus mejores vestiduras y pudo ver a Rebeca voltearse y decirle, Zaqueo, te levantaste muy temprano esta mañana, mi amor. Oh, sí, yo solo, ustedes saben, yo pensé que saldría a coger un poco de aire fresco. Pero él tenía en su mente, yo no puedo quitarme a ese individuo de la mente. ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a ir allá a la puerta de la ciudad cuando él entre y cuando entre por esa puerta voy a cantarle unas cuantas verdades por sacar a mi esposa a estas reuniones donde se comportan de esa manera. Voy a decirle lo que pienso acerca de él. Saben, la gente por lo regular se forma esa clase de complejo. Ustedes saben, solo al oír algo. Párrafo 30 por último. Así que él se arregló todo y se fue sigilosamente. Miró atrás hacia la casa para ver si alguien estaba mirando y parecía como que nadie estaba mirando. Pero Rebeca lo estaba observando por la hendidura de la ventana y viendo lo que él hacía. Y en vez de doblar hacia su restaurante, él siguió hacia la calle derecha. Ustedes saben por lo regular, ustedes encuentran a Jesús en la calle derecha. Amén, correcto. Allí mismo en su negocio. Si usted desea encontrarlo a él, sea honesto, sea sincero, sea honrado con Dios y con los hombres, sea honrado con sus vecinos. Amén. Así que él se va por la calle porque sabía que él había de entrar por esa puerta en particular. Él había sido retardado un poquito esa mañana porque dos hombres ciegos necesitaban sanidad, como nos dicen las escrituras. Y él los había sanado a ellos. Y cuando llegó a la puerta por donde se suponía que Jesús iba a entrar, ustedes saben, la Biblia dice que él era corto de estatura. Y cuando llegó allí, algunas de esas personas enormes estaban paradas allí. Y él ni siquiera podía encontrar un lugar donde subirse para verlo a él. La gente estaba encaramada en las paredes y en todos lados. Ustedes saben, hay algo al respecto, que cuando Jesús llega, eso siempre llama la atención de algún modo. Ellos están allí, listos para cantar Hosanna. Y ellos, amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Zaqueo, el hombre de negocios, predicado este glorioso mensaje en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de enero del año 1963. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 40. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje Zaqueo, el hombre de negocios, párrafo 31. Él dijo, oye, aquí no me verán y yo no podré verlo a él, debido a que él quizás caminará en medio de la calle con guardaespaldas y yo no podré ver a este individuo. Pero yo no creo que él sea profeta, pues me han enseñado que los días de profecía y los días de los milagros pasaron. Ustedes saben, los tiempos no han cambiado mucho desde entonces. Si Dios alguna vez fue Dios, Él aún es Dios. Si Él no es, entonces Él nunca fue Dios. Usted no puede decir que Él es Dios una vez, pero que la siguiente no es Dios. Él no se hace más viejo. Él no puede cambiar su modo de pensar. Él tiene que permanecer con sus decisiones. Por lo tanto, usted puede tener la certeza de que lo que él dijo, eso hará. Eso es lo que Abraham le creyó a Dios y llamó las cosas que eran contrarias como si no fuesen. Las cosas que parecían reales, lo que sus ojos podían ver,
pero era contrario a la palabra de Dios, y él no, ni siquiera las tomó en cuenta. Él las llamó como si no fuesen. Él le creyó a Dios. Él no esperó un solo día. Él siguió caminando a través de la vida 25 años antes que Isaac aún naciera. Y él se fortalecía cada vez más. Hoy nosotros reclamamos ser, por la gracia y por la misericordia y la adopción por Cristo, que llegamos a ser la simiente de Abraham. Y no podemos confiar en Dios 24 horas. Pero la simiente real de Abraham se aferra de la palabra de Dios y nada va a moverla de allí. 33. Dios le dijo a Abraham, cuando él tenía 75 años de edad y Sara tenía 65, que ellos iban a tener un bebé. Bueno, ellos fueron y compraron todos los alfileres y pañales y se prepararon para eso, ¿correcto? No había nada que iba a detenerlos. Ellos lo sabían. Pasaron los primeros 28 días. Él dijo, ¿cómo te sientes, Sara? Nada diferente. Gloria a Dios. De todas maneras, vamos a tenerlo. ¿Cómo lo sabes? Dios lo dijo y eso lo concluye. El próximo mes, ¿cómo te sientes? No hay diferencia. Bueno, ahora el milagro será mayor que nunca. 2 meses más tarde, ¿ven? 25 años. ¿Cómo te sientes, Sara? Nada diferente. Gloria a Dios. De todas maneras, lo tendremos. Dios lo dijo. Y entonces nos llamamos a nosotros mismos la simiente de Abraham. Lo que Dios dijo, Dios es poderoso para cumplir, para hacer lo que él dijo que haría. Yo no puedo cumplir mi palabra todo el tiempo. Ustedes tampoco, pero él sí tiene que hacerlo para ser Dios. 34. Así que nos damos cuenta que este hombre no creía eso. Este pequeño hombre de negocios de la ciudad de Jericó, él tenía un tremendo negocio. Él pensaba que estaba bien. Tenía favor con los sacerdotes y con la sinagoga. Tenía favor con las iglesias y con los del Club Kiwanis y con muchas de las organizaciones de aquel día, como diríamos. Sin embargo, eso aún no quiere decir que conocía a Dios. Prosperidad no siempre quiere decir que Dios está con uno. Algunas veces es todo lo contrario. Dios dijo, cuando estaba sentada en el campo, le dijo a Israel, en su propia sangre, entonces ella estuvo dispuesta a servirle a él. Pero cuando tuvo suficiente, así pensaba ella, entonces ya no quería tener más nada que ver con él. Le dio la espalda a él. 35. Isaías obtuvo ese ejemplo del rey Usías. Pues Usías fue un gran hombre mientras se mantuvo humilde delante de Dios. Él nunca jugó a la política. Él se quedó con Dios y Dios lo bendijo. Su reino le seguía al de Salomón. Pero cuando él se volvió egocéntrico, eso es lo que pasa con la gente hoy en día. Nunca permitan ustedes que eso suceda con esta organización de hombres de negocios o llegarán a ser polvo como los demás. Siempre que un pueblo llega a un lugar en que la prosperidad empieza a cegarle los ojos para la palabra de Dios, ellos están destinados a la ruina. Usías era un gran hombre, pero un día trató de tomar el lugar de un predicador para entrar a quemar incienso. Y el sumo sacerdote, junto con muchos de los otros sacerdotes, fueron y le dijeron, tú no debes hacer eso, tú eres un laico. Y ustedes, hombres de negocios, recuerden eso también. A nosotros los predicadores nos cuesta mucho mantener esta cosa en orden. No es para laicos. Los laicos tienen su lugar,
pero el púlpito es para el hombre que ha sido ordenado. Dios coloca en la iglesia hombres para estas cosas. Y vemos entonces que él tomó el incensario y entró de todas maneras. Y Dios lo hirió con lepra y murió leproso. Vean, cuando él se enalteció, Zaqueo estaba casi en esa condición. Él era próspero. Él estaba en la buena con el rabí. Él estaba en la buena con todas las sociedades. Así que él pensó que si se metía en problemas, lo apoyarían. El Sanedrín estaba con él. Él se para en la puerta. Él va a hacer algo ahora. Él va a salir y va a agarrar a este individuo y a decirle en su cara: tú eres un profeta falso. Tú no vales la pena. Tú solamente estás usando una telepatía mental y engañando a la gente. Vean, él nunca se detuvo a leer la palabra. Allí es donde se comete el error hoy en día. Si Israel hubiese hecho eso en vez de hacer lo que hicieron, hoy ellos estarían en mejores condiciones. Pero tenían que hacerlo de esa manera. Tenía que cumplirse que sus ojos serían cegados para que nosotros tuviéramos una oportunidad. Amén. Si no hubiese sido por eso, ¿en dónde estaríamos nosotros? Noten, 37. Pero cuando él llegó allá, se da cuenta que él ni siquiera podía ver nada. Él no podía ver la calle porque había mucha gente reunida alrededor, en todas partes. Así que él piensa, ¿saben qué? Él va a subir. Me dicen, Rebeca me dijo que hoy él iba a comer donde Lavinsky. Espero que aquí no haya ningún Lavinsky. Ese era el restaurante de su competidor. Ajá. Así que él quizás iba a comer en su restaurante. Y yo sé que para llegar allá tendríamos que bajar, doblar la calle derecha aquí y bajar por la avenida Aleluya. Así lo llamaremos. Esos son nombres improvisados, pero solo hago eso para hacer mi drama. Y tenemos que doblar la esquina aquí, salir de la calle derecha a la avenida Aleluya. Si usted sigue por esa calle el tiempo suficiente, saldrá a la avenida Aleluya. Usted se mantendrá derecho. 38. Así que él baja rápidamente. Él dijo, yo soy pequeño de estatura. Se arregló su personita, se alisó la barba, se aseguró de que estuviera bien perfumado, las uñas bien pulidas. Se paró en la esquina y dijo, lo veré cuando él pase por aquí y le diré lo que pienso de él cuando pase. Así que se para en la esquina y se puso a pensar, ¿saben qué? Ese mismo grupo lo seguirá a él. Ellos estarán aquí mismo y ellos simplemente, yo soy tan pequeño que nunca podré verlo. Así que no haré mucho parado aquí. Aquí no estaré mejor que estando allá. Y ustedes saben, creo que saben lo que haré. Aquí hay un sicómoro, así que creo que simplemente me subiré en este sicómoro y entonces así lo podré ver. Y le daré una buena mirada cuando pase por aquí. Él nunca me verá allí arriba en ese árbol. Y hay una rama que sale allí. Yo me subiré a esa rama y lo miraré cuando él aparezca y cuando desaparezca. Podré ver bien a este individuo. 39. Y entonces, de repente, empezó a darse cuenta de lo alto que estaba la primera rama y estaba un poquito fuera de su alcance. Ustedes saben, realmente el primer paso está un poquito fuera de nuestro alcance. Nosotros tenemos que aceptarlo por fe, sí. Es un poquito más de lo que la mente humana puede explicar. Uno no puede explicar a Dios. Si lo hace, entonces ya no es aceptado por fe. Uno tiene que creerle a Él. El que a Dios se allega, tiene que creer que le hay y que él es galardonador de los que le buscan.
Así que encontramos que este hombrecito muy famoso, uno de los negociantes de la ciudad, él dijo, ahora, ¿cuándo subiré? ¿Cómo subiré? Y quizás el recolector de la basura aún no había pasado esa mañana. Y habían unos botes en la esquina, llenos de la carroña de la ciudad. Así que ellos, él dijo, si yo pudiera levantar ese bote, podrían alcanzar y agarrar la rama. Es extraño, ¿cómo es que Dios hace que los hombres hagan cosas ridículas? Pero ustedes saben, si están decididos que desean ver a Jesús, ustedes harán cosas ridículas. Si están decididos que quieren hacerlo, si ustedes realmente son sinceros, ustedes en verdad desean saber de qué se trata. 40. Y esa era la opinión de Zaqueo. Él quería averiguar de qué se trataba todo esto de lo que él había estado escuchando. Él entonces dice, bueno, no hay nadie alrededor, así que iré y agarraré ese bote de basura y lo jalaré hasta acá. Y con esto alcanzo hasta el árbol. Y luego puedo subir a la primera rama y subir y estar por encima de la calle cuando él pase. Pero cuando empezó a jalar el bote, estaba demasiado pesado para jalarlo. Él era un hombre bajito, pequeño de estatura. Lo único que podría hacer entonces era cargarlo. Ahora, él tenía puesta su ropa fina. ¿Ven cómo hace el diablo? Él trata de poner de todo en su camino. Así que él pondrá de todo, cada duda, cada falta que él pueda, para impedir que usted vea lo que es la verdad. Él es bueno haciendo eso. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Zaqueo, el hombre de negocios, predicado este mensaje en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 21 de enero del año 1963. Continuando con la lectura, párrafo 41 dice, yo tengo puesta mi mejor ropa. Quizás dijo, y miren yo, si yo agarro ese bote de basura, me ensuciaré. Ustedes saben, hay algunas personas que piensan que sentarse en una reunión como esta pudiera ensuciarlos un poquito entre la sociedad y la celebridad de la ciudad. Pero si usted en verdad está decidido a ver a Jesús, usted vendrá de todas maneras. Correcto. Así que solo hay una cosa que hacer. Si un hombre está decidido a ver a Cristo, no hay nada que vaya a detenerlo. Así que él se agacha y agarra este bote de basura. Y ahí viene. Justo cuando lo tenía bien abrazado en sus brazos, sus competidores doblaron la esquina. Dos o tres de ellos dijeron, pues miren a Zaqueo. Él ha cambiado su posición. Ahora trabaja para la ciudad. Me imagino que su carita se la puso bien roja. Yo me pregunto esta noche, si el jefe entrara y viera a algunos de ustedes, hombres de negocio aquí, sentados en una reunión como esta que es llamada Santos Rodadores, me pregunto si la cara de ustedes, bueno, ustedes ya están identificados, así que vale más que se queden quietos ahora. Zaqueo ya lo tenía en sus brazos. Él ya había decidido. Y ustedes ya han entrado aquí, así que es mejor que se queden quietos. Continúen con ello hasta el final, sentados allí. Párrafo 42. Él tenía el brazo alrededor del bote de basura. ¡Qué cosa para un hombre de negocios! Ahí viene él con su cara enrojecida. Y ellos diciendo, pues, ¿a qué no saben, Zaqueo? Ustedes saben, había estado bastante duro el negocio, así que él se da cuenta. Oigan, aquí está él. Ahora está trabajando para la ciudad. Yo sé que su negocio está mal. Miren la clase de trabajo que consiguió. Él estaba decidido a ver a Jesús, costara lo que costara. Él había oído al respecto y quería averiguar por sí mismo. Ojalá que todo hombre pudiera tomar esa actitud. Si usted ha oído de él, averigüe. Él no está muerto, él está vivo. Tanto aquí en este lugar esta noche como lo estuvo en las riberas de Galilea. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Si eso no es así, entonces él es un Mesías falso. Él no era el Mesías que debía ser.
Pero si Él verdaderamente mantiene y cumple su promesa, Él todavía es el Dios que se da a conocer al pueblo. Él tendría que hacer las mismas cosas que hizo. Esa es su manera de hacer las cosas. Él tendría que manifestarse de la manera como lo hizo en aquel entonces. Hebreos 13:8, Pablo hablándole a los judíos, dijo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, Él debe ser el mismo en principio, el mismo en poder, el mismo en todo lo que Él era. Él tiene que ser el mismo hoy. 43. A veces vemos las obras de Dios y yo sé que hay hipocresía mezclada en ello. Cuando ustedes encuentran un dólar falso, ¿qué le dice eso a ustedes, hombres de negocios? ¿Renunciarían ustedes? ¿Sacarían ustedes todo el dinero del banco y lo arrojarán en él, en el río, porque encontraron un dólar falso? Ese dólar falso solamente significa que hay un dólar genuino del cual fue hecho. Y Pentecostés está lleno de imitaciones carnales. ¿Pero qué significa eso? Que hay uno verdadero allí en alguna parte. Es alguien tratando de imitar algo que otra persona realmente tiene. Es únicamente una fuente de ingresos. Únicamente es de algo que es genuino. Detrás de esa cosa que alguien está tratando de imitar. Así que encontramos que Zaqueo agarra este bote de basura y sus competidores se reían de él yendo por la calle. Pero eso no importaba. Él estaba decidido a ver a Jesús. Entonces él tendría una opinión en cuanto a él. 44. Si pudiéramos tener ese sentir entre nosotros, si tan solo pudiéramos estar decididos que vamos a averiguar de qué se trata todo esto, si acaso es la verdad. Si Dios es Dios, sirve, servidle. Elías el profeta dijo eso en la cima del monte Carmelo. Si Dios es Dios, servidle. Si Baal es Dios, servidle. Si Jesucristo no puede declararse como el mismo que fue siempre, entonces Él no resucitó de entre los muertos. Si nosotros tratamos de traer a la gente únicamente en base a una atracción psicológica, si solo podemos cambiarlos de metodistas a bautistas o de bautistas a pentecostales, ¿qué es eso? Es un montón de psicología. Correcto, el Dios vivo que creó los cielos y la tierra aún es el mismo creador. Él todavía es, en principio, el mismo Dios que siempre fue. Yo estoy contento que vi a Dios antes que la iglesia echara mano de mí, el saber que el tal existía. Yo veo sus discusiones y los líos y contiendas. Siempre ha sido así, todos. Ellos tuvieron la misma cosa a través de toda la escritura. 45. Pero este hombrecito quería ver a Jesús y estaba decidido a hacerlo. Él era un hombre de negocios y quería hacer negocios correctamente. Así que él, cuando se decidió, su esposa estaba en casa orando y la oración de Rebeca lo estaba siguiendo. Y el hombrecito tuvo que subirse al árbol. Él tuvo que treparse al... No quise decir eso. Esa es una expresión sureña, trepar. ¿Cuántos saben lo que es trepar un árbol? Bueno, ¿cuántos de ustedes kentuckianos están que por aquí de todos modos? Él tuvo que treparse al árbol, subir al árbol. Y aquí está sentado allí ahora en el árbol, limpiándose la basura de su traje nuevo, sacándose las astillas de las rodillas y las manos donde se había subido al árbol. Pero no importa lo que sucediera, él estaba decidido a ver a Jesús. Y si usted realmente está, párrafo 46, escúchenme. Si ustedes en verdad están decididos a verlo a él, a ustedes no les importa por lo que tengan que pasar, cuánta crítica o lo que digan los demás. Si ustedes quieren ver a Jesús, harán cualquier cosa para verlo a él. Ustedes esperarán su turno, ustedes harán lo que tengan que hacer con tal que puedan verlo a él. El problema es que hoy ellos no están lo suficientemente sedientos. No hay suficiente sed y hambre por la gente. Yo creo que la iglesia debiera estar un poco más saladita de lo que está. La sal crea una sed. La sal es el sabor de si hace contacto. Pero si la sal ha perdido su sabor, ya no sirve para nada, sino que se convirtió en una organización. Correcto. Pero usted tiene que tener sabor en ello. El sabor es la sal, la fuerza. Si un hombre ve a Cristo viviendo en usted, eso hará que él tenga sed de ser como usted. Eso hará que él vea a Jesús en usted. Hará que él vea a Dios. ¿Cómo sabían ellos, aquellos que Moisés era Dios?
Y ellos sabían que Dios estaba con él. Párrafo 47. Ahora, nos damos cuenta cómo dijo Pedro el día de Pentecostés acerca de varones de Israel. ¿Cómo ustedes? Acusó a aquella generación por crucificar al Hijo de Dios. Dijo, ustedes, Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre ustedes, vindicado por Dios por medio de señales y maravillas las cuales Dios hizo por medio de él. Ustedes tomaron al príncipe de vida y le crucificaron con manos inicuas. 48. ¿No expresó bien Nicodemo todos los sentimientos de ellos? ¿Fue un prestigio social de pertenecer a algo lo que les impidió a ellos ver a Jesús? Le dijo, Rabí, nosotros sabemos que tú eres un maestro que has venido de Dios, porque nadie podría hacer estas cosas si Dios no fuera con él. Ellos no reconocieron, pero por causa del prestigio social, ellos se avergonzaban de admitirlo. Ellos debieran haber sido como el hombre ciego o quien Jesús sanó. Ellos dijeron, este hombre es un pecador. Él dijo, es una cosa extraña. Ustedes son los líderes del día y no saben de dónde vino este hombre. Dijo, si él es pecador o no, yo no lo sé. Pero esto sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Eso era algo que él sí sabía. A mí me agrada el testimonio de hombres que se paran en medio de la gente y dicen, yo sé que hay algo, me sucedió a mí. Como traté de decir acerca de la hermana de color, yo no soy lo que quiero ser ni lo que debo ser, pero no obstante, yo sé que no soy lo que era antes. Algo se había apoderado de ella. 49. Zaqueo, sentado allí arriba, ¿en qué enredo estaba? Sentado allí arriba. Y ustedes saben, escúchenme, hombres que le creen a Dios, de todas maneras se enredan. Ellos hacen cosas que son absolutamente contrarias a la tendencia del día. Escuchen a Moisés. Un día un pastor de ovejas, un gran guerrero en Egipto para liberar a su pueblo, y había fallado. Luego se convirtió en un pastor de ovejas por 40 años. Un hombre bien anciano, establecido, un hombre excelente. Tenía una esposa y un bebé, Séfora, Gersón. Ahora, nos damos cuenta que después de que Dios los encontró y él vio a Dios en la zarza ardiendo al día siguiente, él tenía a su esposa sentada en una mula con un niño en la cadera. La barba blanca se le movía con el viento. Tenía una vara torcida en la mano para guiar a esta mula. El viento soplaba. Su cabeza calva le brillaba en el sol caliente, yendo rumbo a Egipto. Alguien le decía, Moisés, ¿qué está sucediendo? No, perdón, ¿qué estás haciendo? Voy a Egipto a conquistarlo. Una invasión de un solo hombre, pero él lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que lo hiciera. Esa es la razón. Vean, parecía una locura, porque el hombre había huido del lugar y ahora estaba regresando para allá mismo. Así que es como la gente encuentra a Dios, decidida a verlo. Párrafo 50, por último. Ahí estaba él sentado. Al poco rato, se puso a pensar. ¿Saben? Rebeca me dijo que este hombre era un profeta. Eso lo dudo mucho. Yo no creo en eso. Yo no creo que haya profetas en este día. Si así fuera, mi sacerdote me lo hubiese dicho. Mi sacerdote es uno de los siervos de Dios. Así que él me lo hubiera dicho. Eso está bien. Pero vean. La religión organizada del mundo nunca aceptó a un mensajero de Dios, en ningún momento, nunca lo hizo. ¿No les dijo Jesús a ellos, fariseos ciegos, ustedes adornan las tumbas de los profetas y ustedes fueron los que los pusieron a ellos allí? ¿A cuáles de los profetas no envió el Padre que ustedes no mataran y los pusieran en la tumba porque él anunciaba la venida del justo? Ven. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura. Mensaje. Zaqueo, el hombre de negocios, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de enero del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en el párrafo 51 al 60. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje Zaqueo, el hombre de negocios. Párrafo 51. Allí entonces
Encontramos que ahí está él, sentado allá arriba. ¿Saben qué? Yo espero que este drama no suene ridículo, pero voy a imaginarme que él dijo, miren, esperen un momento. Si por casualidad ese individuo me ve sentado aquí arriba en esta rama, y él se sentó donde dos ramas se cruzaban, y allí estaba sentado, pensándolo bien. Ese es un buen lugar donde sentarse, donde el camino de usted y el de Dios se encuentran. Ese es un buen lugar para pensarlo bien. Y yo espero que toda persona aquí que nunca se ha encontrado con él y sabe que usted realmente no ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios, que usted está sentado en esa rama en esta noche. Pero ustedes, hombres de negocios, ojalá que ustedes se encuentren en donde estamos tratando de decir que estaba Zaqueo, arriba del sicómoro, con las ramas en donde dos caminos se encontraron, el de usted y el de Dios. Y él dijo, ¿saben lo que creo que haré? Acomodaré estas ramas aquí y me camuflaré. Él se cubrió todo y dejó una ventanita por donde mirar. Ustedes saben, una hoja, que pudiera bajarla y dijo, lo veré cuando venga, pero él nunca me verá a mí. Él nunca sabrá que yo estoy aquí arriba. 52. Entonces, mientras estaba allí sentado pensando al respecto, al poco rato venía un ruido por la esquina. Es una cosa extraña, pero en todas partes donde Dios está, parece que hay mucho ruido. Eso es extraño, pero así es. Ustedes saben, Isaías en el templo, después de la muerte de Usías, él estaba allá y escuchó un ruido y todo el templo se estaba meciendo. Las columnas se movieron de sus lugares y habían ángeles serafines allí, que son querubines, quemadores del sacrificio, para darle al arrepentido el paso al altar. Esos grandes seres superiores a los ángeles, con sus alas sobre sus rostros y alas sobre sus pies, y volando con dos alas y clamando, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. 53. Si un ángel se cubre su santo rostro para encontrarse con Dios, ¿cómo vamos nosotros a tomar un credo y cubrirnos con eso? Se va a requerir de la sangre de Jesucristo para cubrirnos. Entonces somos hijos. No una moda de esto o una moda de aquello, sino la sangre. Dios siempre ha su único lugar para encontrarse con el hombre para compañerismo es bajo la sangre derramada, donde el germen de vida en antiguo sacrificio bajo la ley mosaica. Ellos traían un animal y cuando rompían la célula de sangre de este animal, el cordero, el adorador adoraba. Pero la vida que estaba sobre el animal no podía regresar sobre el adorador debido a que era la vida de un animal sin alma y no podía volver sobre el adorador. Por lo tanto, eso era solamente una cubierta. Solo era algo que duraría hasta cierto tiempo. 54. Pero entonces, cuando las venas de Emmanuel fueron rotas, Jesús no era judío ni gentil. ¿Ven? El sexo masculino produce el germen a través de la hemoglobina y la célula de sangre proviene del varón. La hembra, y ustedes saben, gente católica, no para estar en desacuerdo con ustedes, pero ustedes la llaman a ella María, la madre de Dios. ¿Cómo podría Dios tener una madre? Ella fue una incubadora. Usted dice, bueno, el óvulo proviene de la mujer, pero el óvulo no provino de María. Si el óvulo provino de María, entonces tuvo que haber una sensación. Y miren en dónde ponen ustedes a Dios. Pero Dios creó tanto el óvulo como la célula de sangre. Él no era judío ni gentil, él era Dios.
nada menos. Él era Dios manifestado en carne. ¿No dijo él, según leemos en las Escrituras, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo? Él era Emmanuel. Él dijo a mí quien, él dijo aquí en las Escrituras, mejor dicho, quien puede redarguirme de pecado. ¿En dónde he fallado en hacer exactamente lo que estaba escrito de mí? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna en escudriñarlas, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Pero si yo hago las obras, aunque no podáis creerme a mí, creed las obras que yo hago, pues ellas dan testimonio de quién soy yo. Oh, al cristiano de hoy día le falta tanto para llegar a los privilegios que Dios le ha dado y las cosas de la Biblia. ¿Cómo me gustaría tomar un texto de allí? Pero el tiempo no lo permite. 55. Él escuchó el ruido y se levantó. Él dijo, bueno, eso debe de ser que vienen esos santos rodadores. Bajó la hoja y esperó un momento. Al poco rato se dio cuenta que venían por la esquina. Debe haber habido un hombre grande y fornido allí enfrente. Puedo verlo. Un hombre más o menos alto, corpulento, de hombros derechos, como de 65 años de edad, caminando con un palo en la mano. Ese debe ser al que llamamos, a quien él llamó Simón, y le dio otro nombre, Pedro, que significa confesión o piedrita. 56. Detrás, 12 hombres alrededor de él. La gente salía corriendo para tocar al rabí a medida que él pasaba. Puedo oírlos decir, no toquen al rabí, él ha estado cansado, ha predicado toda la noche, virtud ha salido de él, está ronco de tanto predicar, no toquen a nuestro maestro, él debe irse ahora, él tiene que almorzar, es hora de que él coma, y por favor no lo toquen, háganse a un lado por favor y dejen que el maestro pase. Ahí está él parado. Y cuando Zaqueo, nuestro nombre de negocio de Jericó, cuando él logró ver a Jesús por primera vez, él se veía diferente a cualquier hombre que él había visto alguna vez. Insertemos una cosita aquí. Quizás una señora salió con una pequeña bebé. Zaqueo mira hacia allá para ver quién es. Oh, yo recuerdo cuando el doctor estaba en la casa el otro día. Yo estaba parado allí cuando el sacerdote también estaba allí. El doctor dijo, la niña no puede vivir. Pónganla en el cuarto y cierren todas las puertas. No dejen que entre el aire. Y aquí esa familia fanática ha oído de este hombre falso que se llama a sí mismo un profeta de Galilea. Viniendo aquí y trayendo a esa bebé, pues esto, las autoridades civiles deberían llevárselo. Yo me encargaré de eso cuando nos reunamos, la junta. Veremos si un hombre que sigue algo tan fanático como eso, si acaso no podremos restringirlo. Es que está desequilibrado en la mente. Y puedo ver al hombre salir corriendo y decir, yo tengo aquí una niña moribunda, señor. ¿Permitiría usted que el profeta lo toque? Yo creo que él es el profeta de Dios. Yo lo he visto a él en otras reuniones y he oído de él y yo sé. No, lo siento, es que hay tantos. Pero al poco rato sale la mujercita cargando a la niña y la niña está sin vida. Solo deje que él la toque. Eso es todo lo que quiero. Yo le creo a él. Yo creo que si él toca a mi bebé, nosotros sencillamente no podemos hacer eso, señora. Él estaba lejos de ellos, pero se detiene su caminar. Y entonces puedo ver a Zaqueo retirar su hoja y mirar. Dijo, traigan a la niña aquí. Cuando llevaron a la niña allá, apenas un cuerpecito, hirviendo de lo caliente que estaba, le quitaron la cubierta.
ponen sus dedos sobre ella. La madre parada allí con sus ojos judíos tan bonitos, las lágrimas le corrían por las mejillas, y el padre parado allí con sus manos alzadas creyendo. Y él pone su dedo sobre la niña y la fiebre la dejó. La pequeñita saltó de los brazos de su madre y se fue calle abajo. Zaqueo cambió de parecer. Debe haber algo real acerca de este hombre. Pero será mejor que tenga cuidado. Será mejor que baje mi hoja para que él no me vea. Él viene hacia acá. 59. Usted no puede darle una verdadera mirada a Jesucristo y seguir siendo el mismo. Hay algo acerca de él que es distinto a todos los otros hombres. Cuando usted alguna vez lo oiga a él hablar, usted será como los soldados romanos. Nunca habló hombre como este. Los sacerdotes hablaron de algo. El hombre todavía tiene la misma naturaleza. Nosotros la tenemos hoy. El hombre siempre está alabando a Dios por lo que él hizo y esperando por lo que él hará, pero ignorando lo que él está haciendo. Así es la naturaleza del hombre. Siempre ha sido esa naturaleza. Pero si un hombre mira alguna vez a Jesucristo, él nunca será el mismo. Si puede verlo a él manifestado. Es por eso que cuando usted está sellado con el Espíritu Santo, el sello está por ambos lados del papel, tanto yendo como viniendo. Ellos pueden ver el caminar, el hablar, la vida de Cristo reflejándose en eso, en su pueblo. Ese fue el propósito de su muerte, para que la iglesia pudiera continuar su obra, pero nos hemos enredado con tantas cosas. 60. Ahora nos damos cuenta que mientras él empezó la marcha, caminando por la calle, Zaqueo levanta su hoja un poco más, porque quiere poder mirarlo bien mientras que él pasa por allí. Miren, él está todo cubierto, bien camuflado. Y al poco rato, él tiene que levantarse así para mirar. Jesús estaba pasando justo debajo de él. Justo al pasar, Jesús se detuvo, miró hacia arriba y dijo, Zaqueo, date prisa, desciende del árbol. Hoy voy a casa contigo para almorzar. ¡Qué diferencia! Él sabía que ese era un profeta, que el Señor Dios había levantado. No solamente sabía que él estaba en el árbol, sino sabía cuál era su nombre. La Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el tuétano del hueso y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y le contemplamos, el unigénito del Padre, allí estaba él, la palabra de Dios manifestada a este Zaqueo. Él se bajó rápidamente del árbol para arrepentirse. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos y concluyendo con este glorioso mensaje titulado Zaqueo, el hombre de negocios, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de enero del año 1963, en los párrafos 61, dice, continuando, Zaqueo, hombre de negocio, aquí esta noche, recuerde, usted no puede esconderse bajo hojas de higuera. Él sabe exactamente en dónde usted se encuentra. Él lo conoce a usted, él conoce su nombre. Él sabe por qué usted está aquí. Él sabe todo al respecto. Correcto. Y nosotros que nos hemos encontrado con Él y le conocemos y llegamos a ser sus discípulos, nosotros sabemos lo que Él es y lo que Él hace por la gente. Nosotros sabemos que Él sigue siendo el mismo. Zaqueo descendió en una actitud arrepentida. Él dijo, sí, Señor, si he defraudado a alguien, lo pagaré. Tomaré mi dinero y le daré a los pobres. Vean, él ya había encontrado esa perla de gran precio. Él había encontrado algo que era más que su negocio. Él había encontrado algo, ese algo. Y todo hombre trata de lograr algo.
Pero si usted pierde la vida eterna, ¿qué habrán hecho por usted todos sus logros? El tesoro más grande que un hombre puede encontrar es hallar liberación. 62. Como dije en el Antiguo Testamento, cuando la célula de sangre era liberada del cordero, no podía volver sobre el adorador, por lo que él salía con el mismo deseo de pecar. Pero en este caso, cuando por fe nosotros ponemos nuestras manos sobre la célula de sangre que fue rota en el Calvario, no judía, ni tampoco fue la célula de sangre de un gentil, fue la sangre de Dios. Y cuando esa vida salió de allí, trajo la vida de Dios a nosotros, la cual es vida eterna. La palabra griega que se usa allí es zoe, la cual significa la palabra vida de Dios, la propia vida de Dios, perdón. Y es la misma vida que estaba en Cristo, que era Dios. El cuerpo era un hombre, por supuesto. Pero Dios, el Creador, quien hizo al primer hombre. ¿De dónde vino él si él no lo hizo? Dios, el Creador, sin la ayuda de nada, creó a Adán. Dios el Creador hizo al hombre, Cristo Jesús, su Hijo, en el vientre de María. Y él era Emmanuel. Y cuando el pecado, no por cuanto él tenía que morir, lo puso, sino por cuanto él pecó, tocó la lanza de que atravesó su corazón, entonces algo ocurrió. La vida volvió sobre el adorador. ¿Y qué es eso? Entonces ya no tenemos conciencia de pecado, dice el escritor de Hebreos. El deseo de pecado ha desaparecido, entonces ahora somos libres. Párrafo 63. Saqueo. Cuando ellos vieron a Jesús subiendo el Gólgota para ser crucificado, sin duda que el diablo siempre había dudado de él. El diablo dudó de él en la primera vez que lo vio, cuando él vio al desierto. Después que el Espíritu Santo vino sobre él, dijo, si tú eres el Hijo de Dios, muéstranos un milagro. Convierte estas piedras en pan. Ese diablo aún no ha muerto. Muéstrame un milagro. Jesús dijo, escrito está que no solamente de pan vivirá el hombre. Cuando lo apresaron allá en el huerto, el grupo del diablo, aquellos soldados romanos, le ataron las manos tras de él y le golpearon en la espalda con las varas y látigos para cumplir la profecía de los profetas. Porque el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestra iniquidad. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y mientras él estaba inclinándose, párrafo 64, y los soldados ataron un trapo alrededor de su cabeza y lo golpearon en la cabeza con una caña y se la pasaban unos a otros y dijeron, si tú eres profeta, dinos quién te golpeó y te creeremos. Esa burla y el escupitajo de los soldados borrachos sobre su rostro. El diablo dijo, ese no puede ser Dios, ese no puede ser ni siquiera un profeta. Él es un engañador, no sabiendo que las escrituras tenían que cumplirse. Entonces, cuando lo vemos a él subiendo al Calvario, miremoslo. Yo quiero que esta audiencia capte una visión de él. Regresemos a hace 1900 años por un momento y préstenme su atención. Está oscuro sobre Jerusalén porque los sacrificios fueron rechazados por Jehová. Algo está a punto de suceder. Cuando la sangre es quemada sobre el altar, Dios la rechaza. El verdadero sacrificio va subiendo por la calle. Puedo oír que algo va golpeando. Miro hacia abajo y allí va esa áspera cruz bajo la pena capital romana de un hombre que no había hecho nada. Y puedo ver a una mujercita correr delante y decir, ¿qué ha hecho él sino sanar a vuestros enfermos y levantar a los muertos? Alguien la abofeteó en la cara y dijo, ¿creerían ustedes a esa mujer antes que creer a vuestro sacerdote? ¿Qué muera tal hombre? 65. Miren su abrigo. Hay pequeñas manchas rojas en todas partes en la espalda. Mientras sube más la colina, esas manchas se hacen cada vez más grandes. Al poco rato, todas se convierten en una sola. Hay algo salpicando contra él. ¿Qué es? Es su sangre. Y la cruz va borrando las huellas del que la carga. Puedo ver la abeja de la muerte llegar allí, zumbando alrededor de él. Lo aguijonearé ahora. Si él fuera profeta, hubiera hecho algo allá cuando le escupieron en el rostro. Si él fuera profeta, no haría lo que está haciendo ahora. Yo sé que lo aguijonearé. Ustedes saben, toda abeja, todo insecto tiene un aguijón. Y ese aguijón es una cosa dolorosa.
y la muerte tiene un aguijón en ella. Pero Dios tuvo que ser hecho carne. Él podía aguijonear a un profeta y retenerlo. Él podía aguijonear a un hombre justo y retenerlo. Él aguijoneó a David y lo retuvo. Pero acá está Dios y él no lo sabe. Esta abeja sale del infierno y zumba alrededor de él. Lo aguijonearé. Pero cuando una abeja llega a anclar su aguijón lo suficientemente profundo, esto le saca el aguijón a ella. Y cuando esa abeja de la muerte podía anclar su aguijón en un hombre como yo o como usted, ella podía salirse con la suya. Y había un cuerpo preparado. Pero cuando ancló ese aguijón en Jehová, la carne de Dios creada, no por algún deseo sexual, cuando ella se ancló en esa carne, perdió su aguijón. Entonces ella ya no tiene aguijón. 66. Con razón ese gran San Pablo podía pararse cuando ellos estaban construyendo un lugar allí. ¿Con qué cortarle la cabeza? Él dijo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Sí! Oh, perdón. Cuando un hombre en verdad capta esa visión, todo lo demás es secundario. Su negocio es secundario. Todo lo demás no importa mucho. Usted únicamente va a permanecer aquí solo por breve tiempo. Pero eso es primero. ¿De qué le aprovechará al hombre si pierde, si ganara todo el mundo y perdiera su alma? 67. Saqueo. Oh, Saqueo. Tal vez no sea Rebeca la que está en casa orando, pero quizás es una madre que ya pasó más allá del velo. Sus oraciones aún están en el altar de Dios. Si tal es el caso, Saqueo, sal detrás de esas hojas de sicómoro esta noche. Esa corona de ese credo denominacional al cual te estás aferrando, sin el nuevo nacimiento, ese algo de lo que estás aferrando y tú nunca has tenido ninguna evidencia de que Dios estaba en ello. Él sabe exactamente en dónde te encuentras. ¿Por qué no lo haces? Inclinemos nuestros rostros por un momento. 68. Dios Todopoderoso. Al grande y terrible Jehová que rugió desde el monte de Sinaí, a tal grado que el pueblo dijo, hable Moisés y no Dios para que no muramos. Ahora esta noche, nuestro Padre Celestial, en misericordia y perdón a los corazones de las personas que no te conocen, y han de saber que este es el tiempo, que ellos quizás están detrás de sus negocios. Tal vez hay hombres de negocios aquí, Padre, que realmente no te conocen. Ellos quizás sí pertenecen a la iglesia y no decimos nada malo de eso, pero ellos nunca han nacido de nuevo. Ellos realmente no saben lo que es. Y nosotros sabemos que ni una jota ni una tilde pasará de tu palabra. Tú dijiste los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y tú dijiste, el que no naciere de agua y el del espíritu no entrará en el reino. Yo ruego, Padre, que tú le hables a corazones en esta noche, en este momento. Que hombres y mujeres piensen seriamente en este preciso momento, sabiendo que estamos viviendo en las horas finales. Israel está en su patria, el gran calendario de Dios. Ella está regresando, buscando. ¿Dónde está el Mesías? Sabemos que cuando José se dio a conocer a sus hermanos, que él despidió a los gentiles de los atrios. Su esposa e hijo estaban en el palacio. Tiene que haber un rapto de los gentiles para que Israel se dé a conocer. Luego vendrá un tiempo de lamentos, gritos y clamor. ¿Dónde recibiste esas heridas? Él dijo, en la casa de mis amigos. De mis amigos es que he recibido estas cicatrices en mi mano. En la casa donde realmente debería ser aceptado, cuando él se dé a conocer nuevamente a Israel. Dios, mientras los gentiles tienen una oportunidad que ellos se arrepientan rápidamente y vengan a ti, mientras tenemos nuestros rostros inclinados. Saqueo, yo quiero que seas muy sincero por un momento, y también las Rebecas. En este mensajito entrecortado, si ha habido algo que le habló a su corazón y le dijo, yo nunca he recibido esa experiencia de Espíritu Santo, el Evangelio completo, pero quisiera tenerla. Yo quiero que me recuerde en oración, hermano Branca. Yo voy a levantar mi mano, no a usted, sino a Dios. Diga, ore por mí y terminaré la oración recordándola a usted. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted, a usted, a usted. Docenas de manos. Usted dirá, hermano Branham, ¿sirve eso de algo? Claro que sí. ¿Por qué? Vean, la ciencia dice que usted ha hecho, de hecho no puede levantar su mano. ¿Por qué? Porque la gravedad de la tierra mantendría su mano abajo, pero usted tiene un espíritu de vida en usted y esa vida se está en usted
Otra vida vino a ella y dijo, tú estás mal. Y usted rompió las reglas de la ciencia. Y levantó esa mano al Creador y dijo, recuérdeme, Él lo hará. Si usted realmente dijo eso en serio, Él tomará la palabra de usted. Dios le bendiga ya atrás. ¿Habrá alguien más antes que terminemos? Solo voy a ofrecer una palabrita de oración. Oraré en un momento. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga. ¿Alguien más? 71. Una hermana en la congregación cita unas escrituras. Amén. De misericordias, esta pequeña sierva levantándose bajo el Espíritu, declarando una promesa. Levantaría su mano si aún no lo has hecho. Y digo, solo eso es todo lo que les voy a pedir que hagan. Solo levanten su mano, reconozca que usted está mal y quiera misericordia. La casa está abierta. Hay una fuente en la casa de David, abierta para el pecado y la inmundicia. ¿Lo aceptará usted esta noche? ¿Alguien más? Antes que terminemos ya. Ha habido 45 manos que se han levantado en el edificio, de hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Levanten sus manos. Muy bien. Dios le bendiga, Señor. Muy bien. Oremos. Párrafo 72. Señor Jesús, yo creo que estas manos fueron levantadas en la más profunda sinceridad, Tú conoces sus objetivos, tú conoces los motivos de ellos al hacerlo así. Y yo ruego, Padre Celestial, que tu divina misericordia reposa sobre cada uno de ellos. Que esta noche sea un tiempo de cambios, que ellos puedan bajar de ese árbol de fariseo, de estilo propio. Que ellos bajen de ese árbol delante de Jesucristo y digan, Señor, si yo hice mal, estoy dispuesto a enmendarlo. Y que desde esta mañana sala de banquete esta noche, Padre, tú vayas a casa con ellos también y cenes con ellos y permanezcas siempre con ellos a través de la vida y por toda la eternidad. ¿No concederás tú esto mientras yo ofrezco mi oración a ti a favor de ellos? Tú dijiste, nadie puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Tú prometiste eso. Y ahora, Señor Dios, estos son dados como trofeos de gracia y amor. Ellos están en tus manos y nadie te los puede arrebatar. Con sincera honestidad en sus corazones, con la sincera confesión de que ellos han hecho que quieran apartarse de los caminos del mundo, a los caminos de Dios por sus vidas. Te pido, oh Señor, que la recibas mientras yo intercedo por ellos, parado ante tu gran trono blanco. Por fe nos paramos allí, contemplando el trono de marfil de Dios con un sacrificio sangrante delante de Él, haciendo intercesiones en base a nuestra confesión. Ayúdanos, Padre. Yo los presto delante de ti como regalos de amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Párrafo 73. Ahora, cada uno de ustedes que levantaron la mano, quiero pedirles que hagan algo por mí. Yo quiero que sea, que se vean con algunos de estos ministros de aquí y les digan que ustedes han aceptado a Cristo como su Salvador y quieren ser bautizados y quieren ser llenos del Espíritu Santo y Dios les concederá eso a ustedes. Miren, yo estaba pensando en algo más, pero no tendremos tiempo porque ya son como 5 minutos para la hora en que debemos cerrar el lugar. Pero nosotros agradecemos su paciencia y todas las manos de ustedes que se levantaron. Miren, yo no supe exactamente en dónde estaban, por todos lados. Pero cuando usted levantó la mano, seguramente usted lo hizo en serio. Usted no levantaría la mano solo por hacerlo. Y si lo hizo, eso es hipocresía. Levanten la mano. Nunca hagan nada menos que realmente sean sinceros al hacerlo. Y cuando usted toma esa decisión bien profundo de su corazón, usted dice que lo ha hecho así, entonces camine sinceramente con ello. Dios lo honrará. Oigan, a propósito, ¿alguna vez supieron qué sucedió con Zaqueo? ¿Quisieran saber qué sucedió con él? Él llegó a ser miembro de la Asociación de Hombres de Negocios del Evangelio Completo de Jericó. Amén. ¿No desean ustedes unirse también? Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Zaqueo, el hombre de negocios, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de enero del año 1963. Y por el tiempo también vamos a concluir con este glorioso compañerismo, sin antes anunciar, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este compañerismo. Esto es la lectura de este mensaje titulado Identificación. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 23 de enero del año 1963.
nos despedimos con una oración. Gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, recordando todas tus palabras cuando tu Hijo Jesucristo vino en la escena, Señor, ha dejado toda tu palabra escrita, Señor, experiencias, hechos, y para nosotros entender y comprender cómo es tu programa, Padre, desde antes de la fundación del mundo, desde cuando estabas allá en la eternidad, cuando tú eres ese mismo ser, el Elohim, cuando tú eres ese ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, tú desde allí empezaste este programa y aquí nos tienes, oh Padre amado, en tus manos. Solamente te pedimos, oh Padre amado, que tengas misericordia. Todo lo que hacemos, Señor, no podemos hacer de nosotros mismos si no fuera por tu misericordia, por tu fuerza, oh Padre. Estamos agradecidos porque tú nos mantienes con vida y que nos has enviado también a existencia en este último tiempo para captar tu mensaje y mostrar la realidad de Apocalipsis 10:8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Muchas gracias, Padre amado. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con la lectura y este compañerismo glorioso que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones. Gracias, Padre amado. El Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Nos hemos pasado de tiempito, pero por algo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Cordero abierto, los siete sellos, ahora podemos ver toda la Biblia. Y el desenvolvimiento del plan de redención, Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén. Después le hizo una nube con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a ese nube, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero abierto siete sellos, ahora podemos ver toda la Biblia. El desenvolvimiento del plan de redención, Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material. Y en el tiempo de la fiesta de expiación, es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144.000 y las 12 tribus de Israel.